Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, amigas, amigos. Les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia vespertina, sesión vespertina de este primer Congreso sobre Registro del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta tarde tengo el, el, el honor de poder eh, presentar y moderar una mesa muy interesante que tiene una... una eh, carga de información bastante, bastante importante relativa a los procesos de registro de bienes culturales en nuestro país. La mesa se titula Casos de estudio de bienes patrimoniales muebles. Son casos prácticos de la actividad registral en pos de la identificación, descripción, control y conservación de los bienes patrimoniales muebles. Tengo el gusto de, de, de moderar esta mesa. Es la mesa número cuatro de este, de este primer Congreso. Eh, sobre el registro público del patrimonio cultural, y a lo largo de esta sesión vamos a escuchar a grandes, eh, bueno, eh, destacadas personalidades de la arqueología, la paleontología, la restauración y conservación de bienes en nuestro país. Eh, iniciaremos con eh, el, la participación de eh, un buen amigo, un buen colega de la, de la Dirección de Registro Público de Lina, que es el arqueólogo Ángel Iván Rivera Guzmán. Eh, posteriormente tendremos la participación de otro. Eh, estimado colega, que es el, el arqueólogo Daniel Juárez Cosío. Eh, eh, posteriormente tendremos una participación muy interesante por eh, eh, parte de la eh, restauradora Talía Velasco Castelán y concluiremos con una, eh, una ponencia, una charla muy interesante respecto a, la, a definiciones de interés eh, paleontológico a cargo de la maestra Felisa Josefina Aguilar Arellano la eh, doctora Roselia Guerrero y la bióloga Leticia Alvarado Mendoza. Eh, les eh, hacemos una atenta invitación a que nos sigan a través de esta transmisión, a través del canal de YouTube de INA TV y, y que eh, recordarles, bueno, pues que estamos abiertos a, eh, en vivo, transmitiendo y eh, receptivos a, a todos los comentarios, saludos, eh, 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 preguntas que el público amablemente nos, que nos sigue nos puede hacer llegar a través del chat que está disponible en la misma página de YouTube. Entonces, bueno, para, para comenzar, eh, quiero presentar al buen amigo eh, Ángel Iván Rivera Guzmán. Él es arqueólogo, es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde el año 2001 es investigador titular adscrito a la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, la ponencia del de, de buen colega eh, Iván Rivera es, eh, se titula El registro arqueológico en Oaxaca. Pues bienvenido, Iván, éxito y eh, adelante. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en esta transmisión del primer congreso sobre cuestiones de registro del patrimonio cultural de México. Uh, si me pueden poner la primera diapositiva, por favor. Agradezco a los organizadores del congreso, al arqueólogo Roberto Martínez Mesa, a la arqueóloga Vania Carrillo Bosch, al arqueólogo Jaime Alejandro Bautista, por haber organizado esta, este primer congreso y por que me hayan invitado a participar en él. También quiero dar las gracias a los, a los compañeros de medios de comunicación de Lina, especialmente a Sergio García y a Miguel Ascencio quienes están detrás de estas cámaras y detrás de estos micrófonos coordinando todo el evento de ese, desde el, sus casas. Esta primera diapositiva, como pueden ustedes ver, es de eh, una comunidad y es Santana del Valle. Santana del Valle se encuentra en el Valle de Oaxaca, no muy lejos de la ciudad misma de Oaxaca. Y la muestro aquí como portada porque precisamente vamos a ver cómo trabajamos con la sociedad y en este caso específicamente con las comunidades oaxaqueñas. En las anteriores presentaciones, muchos de los, mis compañeros han hecho énfasis en la colaboración que se debe tener con las autoridades locales. Y en esta presentación voy a hacer un poquito más de énfasis en ello. Cabe destacar que Santana del Valle, el, el Museo Shandani, que significa Estén Zapoteco, se abrió en septiembre de 1986 y es el primer museo comunitario en el estado de Oaxaca. Esto quiere decir que lleva hasta septiembre de este año, son sus 35 años. De que está abierto al público. La siguiente, por favor. Quiero dedicar esta presentación en memoria de, don, de nuestro buen amigo y colaborador de la, de la Dirección de Registro Público de Documentos y Zonas Arqueológicas, don Jesús Torres, que falleció hace unas semanas víctima de esta terrible pandemia que está afectando a todo el mundo. Don Jesús no solamente era una persona un trabajador fuerte, este, comprometido con el instituto, es una persona cálida que siempre nos recibía bien en la dirección y un buen compañero, y es por ello que dedico esta presentación a su memoria. La que sigue, por favor. En esta presentación voy a, vamos a ver tres puntos. Uno es el registro arqueológico del instituto, de Lina. Dos, la descripción del procedimiento de registro de piezas arqueológicas. Y tres, ejemplos de la investigación de las colecciones en comunidades oaxaqueñas. Eh, no voy a abundar mucho en el primer punto porque como ustedes han visto desde la sesión pasada, desde, desde ayer en la mañana, hubo unos antecedentes, se explicó bastante bien sobre cuáles son los antecedentes del registro. Voy a abundar un poco más en la descripción del procedimiento y en algunos casos de investigación en comunidades oaxaqueñas. La que sigue, por favor. La que sigue. Eh, como antecedentes de registro arqueológico, bueno, pues tenemos el antecedente básico de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, que justamente ustedes recordarán, el año pasado cumplimos 80 años de fundación. Y en 1972 se llevó a cabo la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas, misma que en su, en su contenido. Eh, crea la dirección de registro bueno la, la sección de registro arqueológico precisamente es la, la base la fundación de nuestra dirección donde nosotros actualmente elaboramos uh, como ya han comentado los compañeros en otras sesiones ellos eh, solamente me limito a señalar para los interesados en la historia de registro mismo uh, si tienen interés eh, que pueden consultar dos uh, dos dos, um, dos bueno un libro que es la memoria del registro ecológico de México, 30 años, editado por Silvia Mesa, María Teresa Castillo, Pedro Francisco Sánchez Nava y Miguel Medina Jaén. Este libro se encuentra en la colección eh, que Lina tiene o tenía de la colección científica y fue publicado en el año 2009. Ahí, más de 40 autores, entre los que yo me incluyo, eh, abordamos los diversos ángulos sobre lo que significa el registro ecológico de México. Tratamos tanto el registro de bienes muebles como de inmuebles. Este es un libro, me parece que fundamental para entender la historia y la labor de registro a través de los años. Y el, la segunda ficha bibliográfica es un artículo de Silvia Mesa eh, que se titula El registro público del patrimonio cultural en el INA. Este último se encuentra afortunadamente en la Mediateca del INA y ustedes desde su ubicación pueden acceder a él a través de la Mediateca misma. Aquí les dejo la... La Liga, ustedes para que lo puedan anotar con tranquilidad, y fue publicado en la revista Arqueología, precisamente también del Instituto, en el 2017. La que sigue, por favor. Bueno, para ustedes, tal vez eh, registro arqueológico les venga en mente, sobre todo a los colegas arqueólogos y antropólogos, con nombres como como de personas como Noemí Castillo, Raúl Arana, Enrique Nalda, Margarita Gachola, María Teresa García, Miguel Medina. Pedro Francisco Sánchez Nava, eh, Manuel Pérez Rivas, Teresa Castillo o Felipe Ramírez. Ellos han sido nuestros compañeros desde hace muchos años, han transitado eh, en la dirección como subdirectores, ¿no? Como directores también. Y de hecho, registro es también una comunidad desde grande, ¿no? uh, Hay compañeros que ahora trabajan en otras secciones del instituto, pero que en sus orígenes trabajaron también en la dirección de registro. Por ejemplo, Raúl Matadamas, Marta Cuevas, Osvaldo Esterfón, Carlos Viramontes. Mario Córdoba, Marta Cabrera, Marta Monzón, Arturo Guevara, por algunos, por decir algunos de ellos. ¿no? Somos una comunidad, aparte de los arqueólogos, los investigadores, todos los compañeros administrativos, técnicos, manuales, que trabajamos en esta dirección. La que sigue, por favor. La dirección básicamente tiene dos secciones en las cuales yo he colaborado desde que inicié mi labor en esta, en esta sección de Lina. Por un lado está la Subsección de registro de bienes eh, muebles y la otra la sección de registro de bienes inmuebles. Las sesiones de, esta, de este congreso hasta este momento se han dedicado a las registro de bienes muebles. A partir del jueves habrá sesiones que van a competir sobre los bienes inmuebles, es decir, sobre los sitios arqueológicos. Y eh, voy a dedicar esta presentación al registro de bienes muebles en Oaxaca. La que sigue, por favor. Eh, gracias a la colaboración de muchos proyectos arqueológicos que se han desarrollado en el estado de Oaxaca, tenemos el registro hasta agosto, hasta el último día de agosto del mes pasado de 5.034 sitios arqueológicos en el estado de Oaxaca. Eh, esta cantidad es bastante grande si consideramos en el ámbito regional las diferentes regiones que componen el estado de Oaxaca, un estado multi, multicultural porque ha sido escenario del de, de desarrollo de culturas eh, milenarias, como los zapotecos, los mixtecos, los chatinos, los guaves, en fin, tantos grupos eh, indígenas que viven en, en, en el estado. Eh, eh, si ustedes recuerdan, en la presentación del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, él desplegó un mapa donde se podía ver los, la ubicación de cada uno de los sitios arqueológicos en la República Mexicana. Eh, ustedes pueden ver otra vez esta transmisión porque está en el canal de YouTube. Y si ven con cuidado ese mapa, verán que el estado de Oaxaca está bien marcado en el área de los valles centrales y en la Mixteca. Parte también de la costa, pero muchas otras partes del estado permanecen en oscuras. Es decir, que son áreas que aún se deben de estudiar y se deben de reconocer para hacer el registro de los sitios arqueológicos que se encuentran ahí. Es decir, que la labor de registro ahí mismo en Oaxaca de sitios todavía da para muchas generaciones de arqueólogos y arqueólogas. La que sigue, por favor. Quizás cuando uno dice Oaxaca y piensa en sitios arqueológicos, la primera imagen que viene a la mente es de grandes sitios como Monteban, por ejemplo, Omitla o Daizú Yagul. Muchos de estos se encuentran en el Valle de Oaxaca y son bien conocidos. Algunos de ellos son Patrimonio Mundial de la Humanidad y muchos de ellos cuentan no solamente con la protección del Instituto, sino también tienen cuentan con, con museos de, de sitio. La que sigue, por favor. No obstante, hay muchísimos otros sitios arqueológicos que se encuentran en otras regiones, eh, en, digamos en las regiones ser, serranas, a veces alejadas del centro de, del estado de Oaxaca, y que son igualmente de importantes, igualmente eh, eh, tienen una profundidad temporal, eh, al igual que Montalbán. Este, por ejemplo, es un sitio sen, que se encuentra en la Sierra de la Mixteca Baja, que se llama Las Paredes, que se encuentra cerca de Platanalá, en Ciclacayopan, y es un sitio que me tocó registrar hace algunos años, y no les miento, la, la, ustedes pueden ver aquí eh, la monumentalidad de las estructuras, eh, pues no, no le pide nada a las grandes construcciones de la Plaza Central de Monte Albán Como este es un testimonio de muchos otros sitios que se encuentran en el Estado y que todavía eh, necesitamos registrar y estudiar, desde luego, para su conservación y hostilidad para las generaciones futuras. La que sigue, por favor. Eh, recientemente hemos estado trabajando con los compañeros y la, las compañeras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, especialmente en el Programa Nacional de Conservación de Pinturas Rupestres, que eh, dirige la maestra Sandra Cruz, y eh, a través de una colaboración, tanto por parte de, la, de, de conservación como de registro, hemos tenido la oportunidad de registrar sitios arqueológicos en la municipalidad de Xpantepec Nieves, que se encuentra también en la Mixteca Baja. Esta atención de este sitio, por ejemplo, fue derivada de que las compañeras de conservación estaban atendiendo o un, este gran sitio que ustedes pueden ver es un gran risco de más de 300 metros de largo que está lleno de pinturas rupestres, pero que no había sido registrado. Entonces, nuestra función como registro es acudir, revisar, registrar y, desde luego, colaborar con las compañeras para su adecuada conservación. Y desde luego el estudio mismo, no solo de las pinturas, porque también pudimos hacer un recorrido alrededor de este lugar y pudimos detectar cerca de una docena de sitios arqueológicos que previamente no habían sido documentados. Entonces, en conjunto podemos dar una unidad, un contexto tanto a este sitio con pinturas como a la región misma. La que sigue, por favor. Bien, como lo introdujo en su ponencia de la mañana los arqueólogos Pablo López y Omar Silis. Existe en Oaxaca una larga tradición de museos comunitarios. Esto deriva de precisamente la formación del Museo de Santana del Valle, que presenté hace un momento, y es gracias a, los, a la colaboración de los antropólogos sociales Teresa Morales y Coctemo Camarena del INA Oaxaca, quienes gracias a su asesoría se han podido desarrollar más de una docena de museos comunitarios. Este es un mapa que muestra la distribución de estos museos, algunos que se encuentran todavía en proceso de, la, de formación otros que ya están bien consolidados y con los cuales hemos tenido también un acercamiento una asesoría tanto el INAH Oaxaca como también la Dirección de Registro Arqueológico cabe decir que nosotros como Dirección de Registro nos hemos ocupado de registrar las colecciones de estas de estos museos comunitarios y es importante decir que estos museos comunitarios ya tienen un comodato con el Instituto es decir, como se dijo en la mañana, en la presentación de la mañana, hay un procedimiento legal que implica que estas comunidades puedan resguardar sus bienes muebles arqueológicos. La que sigue, por favor. Ah, eso también era un poquito acerca del comentario de Gerardo Sámano, que en la mañana hablaba sobre los museos comunitarios de Guerrero. Efectivamente, en Guerrero también existe una tradición de formación de museos, pero digamos, bueno, yo conozco un poquito más Oaxaca, evidentemente, ahí hay inclusive una unión. De, de museos comunitarios a nivel estatal. Y esta unión a nivel estatal forma también parte de la UNA Unión a nivel nacional e inclusive antes ya tienen una organización a nivel de las Américas, que incluye a, a compañeros que están en Perú, en Costa Rica, en Brasil, en, en fin, en varios lugares. Bien, vamos a abordar ahora un, un, la descripción del procedimiento del registro de piezas arqueológicas. Creo que esto es algo, un aspecto que a, las, a los demás compañeros nos... En las diferentes, en las otras ponencias, uh, falta un poquito afinar. Y yo aquí lo traje un poquito para ilustrar a la audiencia, también especialmente a aquellas comunidades que nos están viendo por esta transmisión, de cómo se hace, hace, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? La que sigue, por favor. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Eh, ustedes pueden buscar en Internet eh, el trámite INA03-001. Este es el, la liga, precisamente para bajar el formato que se de, debe de, de llenar. Es un formato en PDF. Bueno, también existe la opción de poder llenarse en línea. Esto es, no lo he probado todavía, pero la, la función existe ahí. Y eh, se debe de llenar unos campos que se presentan en, en cuatro hojitas diciendo, bueno, qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer la inscripción de bienes muebles arqueológicos en este caso, ¿no? Y se debe de poner la ubicación, es decir, el registro físico, dónde están las piezas y quién lo está solicitando. Como en este caso que estoy ilustrando, eh, han sido las comunidades de Oaxaca quienes solicitan este procedimiento. Entonces, las comunidades lo que hacen es que, ya sea por medio de un comité que se ha hecho exprofeso para la formación de un museo o bien la autoridad local es el que la que llena la solicitud de registro. Esta solicitud bien puede ser llenada y llevada a las oficinas del centro INA local, en este caso Oaxaca, o nos lo pueden pasar directamente a nosotros a la dirección de registro arqueológico. Al final de la presentación viene la, la dirección eh, postal de, de la oficina de registro. Hay que hacer notar que este trámite es completamente gratuito, no cuesta nada a los ciudadanos. La que sigue, por favor. Esto es importante porque Carlos Mandujano en, en la mañana preguntó acerca de cuál era el procedimiento, digamos, para llevar este, esto a cabo, ¿no? Y, y Roberto Aguirre también comentó que, bueno, había que atenderse en zonas rurales. Bueno, eso es algo que también estamos haciendo ya desde hace años, ¿no? Simplemente queremos difundir un poquito más eh, cómo se hace, ¿no? Eh, la solicitud llega a registro precisamente donde, eh, en manos de nuestro buen subdirector, Alejandro Valdespino, eh, junto con él y junto con otros compañeros, programamos una serie de visitas. Desde luego, entre más se nos junten, pues a, haremos una ruta crítica, digamos, para visitar diferentes comunidades y en algún momento iremos y visitaremos a las comunidades para hacer el registro de las piezas. ¿no? Previamente también contactamos con las autoridades o con los ciudadanos para informarles la fecha en que vamos a ir. ¿no? Y desde luego, todo este procedimiento se lleva a cabo ya la, el registro mismo de las piezas en las localidades. Es decir, que las piezas no salen de las comunidades. La que sigue, por favor. La presentación ante las autoridades locales es algo muy importante porque ellas son las que generan precisamente eh, la solicitud del registro. En este caso, por ejemplo, tuvimos hace unos años la agradable oportunidad de trabajar con los compañeros de Santana del Valle. Registramos las colecciones de su museo, importantísimas piezas de la época clásica zapoteca, como pueden ustedes ver en la diapositiva arriba a la izquierda, donde hay tres vasijas de efigie que representan a Cosijo, el dios zapoteco del rayo y el relámpago. Y junto con la autoridad local pudimos también reconocer varios sitios arqueológicos alrededor de la comunidad. De hecho, Santana se encuentra sobre un sitio grande del periodo clásico y preclásico y pudimos hacer la delimitación de un sitio arqueológico que fue gracias al auspicio de la misma autoridad y del Museo Comunitario que pudimos hacer la delimitación oficial de su sitio. Eso es algo bien interesante porque la misma autoridad, la misma comunidad, los mismos habitantes... Estaban interesados en la protección de este sitio que era emblemático para su comunidad. La que sigue, por favor. Desde luego, ya con nuestro equipo este, llegamos, nos presentamos ante la autoridad local y empezamos a trabajar y a organizar las colecciones. Eh, si está, en algunos casos nos ha tocado que están sucias, bueno, tratamos de limpiarlas, precisamente para que por lo menos en la fotografía quede lo más reconocible posible, ¿no? Eh, aquí tenemos un ejemplo del de registro del Museo Comunitario Tecomaxlahuaca que realicé con el registrador Olaf Bello, mi compañero y mi amigo, también el, el fotógrafo Cristian Pablo Esparza y mi compañero y amigo Omar González Olivares. Todos ellos acudimos, estas son las instalaciones del Museo Comunitario, eh, lo que hicimos fue desplegar una serie de mesas grandes donde pusimos los materiales, procedimos a organizarlos, clasificarlos, pusimos nuestra computadora y nos pusimos a trabajar. La que sigue, por favor. La toma de fotografías es una parte muy importante en el procedimiento del registro, ya que la fotografía es como nuestro, como el, digamos, la identificación oficial del objeto. Es decir, como si estuviéramos tocado, tomando el, 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 el IFE, digamos, <laughs> el acta de nacimiento del objeto mismo. Por eso debe ser una buena fotografía y por eso estamos acompañados de fotógrafos cuya calidad y de, en el trabajo es excepcional. Debo decir que a veces nos enfrentamos a escenarios... Eh, diversos, ¿no? Este es un escenario bastante agradable adable, porque el museo ya estaba consolidado, ya estaba hecho, teníamos buen espacio, pues, pero a veces no ocurre que tenemos que trabajar en espacios un poco más estrechos, eh, un poco más oscuros, pero bueno, finalmente hacemos la labor y también conjunto con las autoridades locales eh, sacamos eh, el trabajo adelante. La que sigue, por favor. Desde luego, la fotografía, pero también el marcado de las piezas, de cada una de las piezas. No importa qué tan pequeña sea, puede ser una cuenta, puede ser una escultura, puede ser una estela, todas y cada una de ellas llevan una marca. Esta, por ejemplo, es el registro 3085, que es el número oficial que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está otorgando al Museo Comunitario de Tecomastlahuaca. Y PMI eh, 13, el número 13, es el número de esta pieza dentro de la colección general. Desde luego, la, la labor es, eh, ustedes pueden ver aquí, la labor de mi buen amigo Olaf eh, con, 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 con lupa, ¿no? Y casi <laughs> con mucho cuidado para marcar las piezas. La que sigue, por favor. No solamente registramos piezas, sino también registramos documentos históricos, ¿no? Eh, como bien lo han dicho los demás ponentes en otras sesiones, pues no solamente es lo arqueológico, también lo histórico y también otros aspectos importantes. En este caso, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, el registro del lienzo de Huizlahuaca es un documento hecho en la época colonial que se encuentra en la Mixteca baja de Oaxaca y se encuentra todavía en manos de, de, de la comunidad digamos de una particular y acudimos a él desde luego este les damos gracias la, la curación y marcamos la, la, el lienzo y tomamos muchísimas fotografías para hacer también un estudio y tener el registro de cómo estaba en su momento y, y especialmente al tratarse de un lienzo, el estado de conservación del mismo, ¿no? Pues es una pintura. ¿La que sigue? Desde luego también, como hemos comentado, los fósiles, ¿no? Este, de diverso tamaño, que pueden ser pequeños caracoles, eh, peces fósiles, en fin. ¿La que sigue, por favor? Este, no creo que haya mucho problema. Y al final tenemos, eh, tratamos de hacer un, una, bueno, al menos yo... Eh, trato de dar una plática o varias pláticas, si es necesario, al terminar nuestra labor, explicando desde el marco jurídico que nos ampara, que ampara a la comunidad, la implicación que tiene que tener el resguardo mismo de las piezas y, desde luego, la explicación de alguna de estas piezas, ¿no? Porque, evidentemente, no solamente vamos a marcar las estelas o las, las vasijas, sino también que damos, tenemos que darle una explicación. ¿Qué significan estas piezas? ¿Dónde fueron encontradas? Pues tratamos de dar. Un contexto general y una explicación acerca de estos objetos. ¿no? Las, debo decir que cuando generamos estas, estas pláticas, estas conferencias en las comunidades, pues hay mucho auditorio que llega eh, 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 con la convocatoria, pues se, se enteran de que hay un arqueólogo que se registra oficialmente las piezas, que las piezas no salen de las comunidades, pero que se les da ya una explicación concreta acerca de qué significan estos objetos. La que sigue, por favor. Desde luego, ya regresamos a la Ciudad de México. Y todos estos datos, desde luego, las medidas de cada uno de los objetos, ¿no? La cédula misma tiene un, un, una tabla de, de detalles acerca de cada uno de los elementos que registramos. Esto ya lo procesamos en el sistema que tanto Alejandro Zamudio, Brenda Peregrino y Wanda Hernández, así como Berenice Villanueva comentaron la tarde pasada, ¿no? Entonces todo esto se hace, bueno, antes se hacía solamente en la, en la Ciudad de México, ahora se puede hacer gracias al sistema que han desarrollado los compañeros, se puede hacer subiendo la información desde cada uno de los estados de la República. La que sigue, por favor. Y este procedimiento es, eh, termina con la cédula oficial de registro. Esta es una cédula antigua, digamos, de las viejitas, no es la cédula actual pero viene también junto con la concesión de uso todo el trámite legal que también han explicado en otras presentaciones eh, los compañeros. La que sigue, por favor. Bueno, con esta dinámica hemos podido trabajar en muchas comunidades oaxaqueñas, por ejemplo, Magdalena Jaltepec, que se encuentra en la Mixteca Alta, en Oaxaca, la que sigue. Churnabán, que se encuentra en la Sierra Mige, está de Mitla hacia arriba, y luego bajando de la Gran Sierra del otro lado, hacia la vertiente del, del Golfo. La que sigue, por favor. Cimatlán, Oaxaca, que es una comunidad que se encuentra al sur de la ciudad de Oaxaca. La que sigue. Y bien, este es, digamos, el, a grandes rasgos cómo se hace el registro. Ahora bien, voy a, voy a terminar. Este, voy a ejemplificar dos casos de cómo hemos hecho la investigación de estas colecciones mismas que se encuentran en las comunidades oaxaqueñas. La que sigue, por favor. Uno de ellos es el, el registro de piezas arqueológicas en Santa Cruz. Tepenix, la Oaxaca, que se encuentra en la, costa, en la región de la costa de Oaxaca. No está al lado del mar, sino está, digamos, eh, cerca del área de este, eh, eh, Tututepec, pero es hacia arriba, hacia la sierra, ¿no? Es, no es en la parte de la planicie, sino hacia arriba. Eh, hace unos años me tocó atender la solicitud del registro de unas piezas, y yo pensé, bueno, tal vez sean unos artefactos, unos, unas vasijas, como muchas veces es el caso, ¿no? figurillas. Esta es la foto de la comunidad en la sierra, la que sigue. Pero gran sorpresa, bueno, encontré, eh, había ahí una estela impresionante. Ustedes pueden ver que estaba fragmentada en dos partes. Una, la, eh, la encontramos ahí en, a un lado de la agencia municipal de Tepenislava, que estaba recargada sobre el muro, a un lado del de, de estacionamiento, y otra estaba tirada en, eh, pues prácticamente en el acceso, en el pasillo a, a la agencia municipal. Desde luego, cuando... Vi este, esta, esta estela, pues me maravillé porque tiene una, una información, es decir, la iconografía, el grabado mismo, aportaba mucha información no solamente de la estela misma, sino también nos podía confrontar con otras cosas, otros otras, eh, eh, rasgos que conocemos de la región de la costa. Eh, la que sigue, por favor. Desde luego, aprovechando la estancia ahí, pues preguntamos a la comunidad, oye, pues de dónde viene esta piedra, ¿no? Bueno, resulta que la comunidad trajo esta piedra de un sitio que se llama Cerro de la Tortuga y la llevó a la comunidad porque existía el temor de que hace varios años, ya digo décadas, eh, hubo la intención de mover esta pieza a otro lugar. Y, pero, pero, pero por gente ajena a la comunidad. Entonces la comunidad dijo, no, pues mejor vamos a llevarla al centro de la comunidad para que ahí se quede. Y así fue. Bueno, ellos nos llevaron al sitio de donde habían sacado esta pieza y resultó ser la plaza de un enorme sitio arqueológico del periodo clásico. Aquí hay fotografías, aquí están con los compañeros de la comunidad, el presidente de bienes comunales, de la autoridad local. Y ustedes pueden ver arriba a la izquierda el montículo grande con uno de los compañeros que están recorriendo, abajo como una pequeña manchita en color blanco. Eh, bueno, procedimos el registro. Esto pues fue fabuloso porque el sitio efectivamente no estaba registrado previamente. La que sigue, por favor. Encontramos monumentos también tirados ahí en la superficie con las, asociado con las estructuras. Esta es una fotografía en general del sitio. Eh, la que sigue, por favor. Y derivado de eso, bueno, yo regresé a la comunidad varias veces porque, pues, era importantísimo documentar este sitio, ¿no? El resultado de eso fue la, la, la creación de este mapa, de este croquis, con la ubicación de los grandes montículos y el, la estela justamente se encontraba en la plaza central. Eh, donde se encuentra el rectángulo de color amarillo, que está casi a la a izquierda del camino central. Entonces, pudimos recontextualizar la estela que se encontraba en la comunidad, pudimos darle un carácter, volverlo a conectar con el sitio mismo, pero no solo eso, también estudiamos la iconografía del grabador, ¿no? La que sigue. Ya termino. La que sigue, por favor. Sí, estas es, son eh, fotografías de, las de la pieza como estaba rota. Hice el dibujo, hice el análisis iconográfico, esto ya se fue publicado. Si están interesados más en, la, en el contenido iconográfico de la pieza, pues aquí está la liga para ver el artículo, está en línea. Y resulta ser que es un señor que tiene un atavío, pero que no es atavío oaxaqueño, sino es un atavío de Teotihuacán y que está presente en la costa de Oaxaca. Esto es fabuloso, ¿no? Entonces, esta, este estudio de esta estela, desde luego lo comunicamos a la, a la comunidad. La que sigue, por favor. Resulta ser que hay una, en la época clásica hay una serie de elementos iconográficos que vinculan a la gente de Totihuacán con el, el poder de Montalbán. Eh, lápidas del, de, de Montalbán mismo, pero es la del descubrimiento de esta estela en la costa de Oaxaca. Habría una nueva perspectiva en ese sentido. ¿no? ¿La que sigue, por favor? Entonces, explicamos el contenido de la estela y la importancia misma del monumento, del grabado. Podría decir que en esa comunidad, en Tepenislahuacas, tenía un monumento único en la costa de Oaxaca, yo diría único en Mesoamérica, señalando a un emisario de Teotihuacán que llegó hasta ese lugar, ¿no? En la época clásica, señalando también la antigüedad de la comunidad misma. ¿no? La que sigue, por favor. Ustedes imaginarán que la, al, al, al decir esto ante la comunidad dijeron, ah, no, pues esto no es no es cualquier piedra, no es cualquier cosa que esté ahí. Revaloraron el objeto y lo que hicieron fue acomodarlo en la plaza de su comunidad. Hicieron un gran tequio que involucró a muchos hombres fuertes de Tepenislahuaca y llevaron la estela justo en el centro de la comunidad, la que sigue, por favor. Y la erigieron ya en un lugar digno, ¿no? Bueno, desde luego con la supervisión del instituto, ¿no? Y fue una gran aventura este, porque hicieron una pequeña eh, cubrimiento, ¿no? De la manera tra tradicional como se hace en la costa y actualmente está protegida ahí mismo, ¿no? La que sigue. El último caso, el segundo caso y ya termino este para que no se desesperen, es una pieza muy interesante que está actualmente en el resguardo del Museo Regional de Bohuapan. Es una vasija efigie que representa a un dios viejo del fuego. Pero esta vasija efigie no proviene de Bohuapan, sino viene del pueblo de Tlacotepec, que se encuentra al sur de la Mixteca Baja, y aquí ustedes pueden ver diferentes ángulos de esta pieza. es, es increíble porque eh, también la persona que llevó la, 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 la efigie al museo nos contó la historia. Resulta ser que en Tlacotepec había una, una familia de campesinos mixtecos que encontró esta, esta vasija y durante casi un siglo la mantuvo en su altar doméstico a un lado de los santos. Si ustedes pueden notar en la esquina inferior de la vasija una mancha de color gris, ese es el vestigio de la cera de las velas que colocaban. Con esta pieza y alrededor de los santos. Este es un aspecto, compañeros, bien interesante porque nos habla mucho de la religiosidad de la comunidad mixteca y de cómo los objetos del pasado continúan siendo venerados en muchos lugares. Hasta que, hasta que falleció esta pareja de campesinos mixtecos, eh, digamos, la, la persona que recibió la pieza pues estaba considerando qué hacer, ¿no? Entonces, pues, sabiamente se acercó al Museo Regional de Huajuapan y la entregó. Nosotros fuimos, registramos la pieza y e hicimos un estudio. ¿La que sigue, por favor? Esta revaloración es interesantísima, ¿no? De un objeto milenario que se encuentra todavía en un contexto doméstico de todavía hace 50 años, ¿no? Bueno, comparamos el estudio de esta vasija con otras vasijas de la época clásica y es una vasija de estilo nuiñe, así se le llama el estilo, que es característica de la Mixteca Baja, que, y básicamente es por el uso de volutas, el uso de colores, y la efigie sobre todo de un dios viejo eh, como personaje principal. La que sigue, por favor. Este dios viejo tiene que ver precisamente con las deidades de creación del universo y del cosmograma misteco, que se puede ver en los códices, por ejemplo, pero los códices del posclásico. Si quieren más información sobre esta pieza, pues aquí está la referencia bibliográfica que ustedes pueden conseguir fácilmente en Internet. Pues creo que es la última eh, diapositiva. Ah, bueno, así. Eh, Gracias a esto, pues nos acercamos a la comunidad de San Miguel Lagotepec y a partir de ahí estamos haciendo un estudio acerca de la arqueología misma, de donde procede la vasija efigie en cuestión. Bueno, termino con esto. Muchísimas gracias. Excelente, Iván. Eh, una felicitación. Muchas gracias por tu excelente eh, participación y esta ponencia muy clara, muy muy representativa de los procesos de registro y bueno, ¿qué mejor para hablar sobre el, el registro en Oaxaca, ese, esa entidad de la República tan, tan rica en vestigios culturales que, que tú, que es, sin duda un investigador en toda la extensión de la palabra? Te agradezco que hayas expresado y explicado de manera muy, muy, muy concisa el proceso de registro y el, y el trámite de registro en manos de particulares que desde ayer lo hemos he eh, venido mencionando, pero ahora tú has tenido a bien mencionar y, 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 e ilustrar incluso los formatos eh, correspondientes. Y también pues la parte de labor social que realizas es muy interesante y es una muestra clara de lo que se puede llevar a cabo con el registro tanto de bienes muebles como inmuebles y que pues sin duda es una, es una oportunidad para tener una vinculación muy importante con la sociedad. Y finalmente pues de unirme a, a, a esa... Parte emotiva al principio de tu ponencia, con un, un grato recuerdo y un saludo sin duda, pues a la, a la familia de nuestro querido colaborador Jesús Torres, que, bueno, como bien mencionaste hace algunas semanas, eh, pues falleció a causa de esta, pues, de esta enfermedad que nos, eh, que nos aqueja eh, a nivel global. Muchas gracias, Iván. Eh, quiero mencionarles, eh, amigos, bueno, pues que tenemos eh, alrededor de 140, 150 espectadores ya unidos a través del canal de YouTube de Lina, les invitamos a que permanezcan en esta sesión muy, muy atentos a, a las pláticas y charlas que vamos a tener en esta tarde. Me refiero brevemente que eh, eh, tenemos eh, mensajes y felicitaciones de colegas del Centro Ina Morelos, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, eh, del Museo Nacional de Antropología, del Museo de Guadalupe, Zacatecas y eh, eh, personas del, del público en general que nos escuchan y nos ven desde Veracruz, eh, Tlalnepantla de Vaz y Chicolopan de Juárez en el Estado de México. Muy bien, bueno, eh, pues vamos a dar paso a la siguiente presentación. Eh, tengo el, el agrado de eh, presentar a un, buen, un, un gran amigo, un, un excelente y también brillante arqueólogo que es Daniel Juárez Cosío. Me voy a referir un segundo a unos, a unos eh, antecedentes en cuanto a su formación eh, académica. Él estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene estudios de maestría en conservación y restauración arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, mejor conocida como Encrim. Y desde 2012 se desempeña como curador de las colecciones mayas del Museo Nacional de Antropología. Eh, el tema, eh, perdón, el título de su, de su eh, ponencia es Registro, Catalogación y Análisis de Colecciones, el acervo Maya del Museo Nacional de Antropología. Muy bien, eh, Daniel, pues un gusto saludarte, eh, un abrazo cordial y pues adelante. Estamos eh, atentos a tu ponencia. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Este, si pudiéramos iniciar con la, con la presentación, por favor. Muchas gracias. Eh, simplemente quisiera agradecer a, a los organizadores de este interesante evento, pues la invitación para participar en él, pues con un proyecto que tengo desarrollando ya de, desde hace algunos, algunos cuantos años que ingresé al, al Museo Nacional de, de Antropología. Es un proyecto que tiene como, como antecedente una serie de, de estudios sobre las, eh, los materiales conquiliológicos que llevamos a cabo con Adrián Velázquez, Norma Valentín y Maleni Aparicio. Somos el, el equipo de trabajo de este, de este proyecto, que bueno, es, es mucho más amplio. Simplemente voy a presentar en esta ocasión cómo inició el proyecto con el estudio de estos materiales conquiliológicos. Eh, la siguiente, por favor. <coughs> El Museo Nacional y la. Eh, entre los años de 1998 al 2003, la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología fue objeto de dos remodelaciones. La primera se inauguró en noviembre de 2000 y, como parte de la tradición oral, se le recuerda como el Mayabón, razón por la cual tuvo que cerrar para su reestructuración y reapertura en julio del 2003. Durante este proceso se planteó la necesidad de actualizar tanto los contenidos científicos como la museografía e incluso buscar nuevas piezas para integrarlas al discurso curatorial. La siguiente, por favor. Quizá para algunos resulte lugar común señalar que el guión museográfico para la sala del nuevo museo en 1964 fue elaborado por Alberto Rullulien, cuya trayectoria académica en el estudio de los antiguos mayas inició en 1943, cuando Caso lo nombró director de investigaciones arqueológicas en Campeche. Poco después, eh, en mil, desde 1949 hasta 1958, ocupó la jefatura de la zona sureste de la Dirección de Monumentos Prehispánicos. La estructura del guión reflejó la comprensión que en aquel entonces se tenía sobre los mayas, bajo ciertos resplandores del materialismo histórico. Pese a que la construcción discursiva en lo general siguió los cauces trazados por la antropología histórico-cultural, su síntesis La civilización de los antiguos mayas, editada originalmente en 1957 en La Habana, se reestructuró en 1963 y sirvió como hilo conductor para el guión del nuevo museo. Fue además el soporte medular de su obra póstuma El pueblo maya. Publicada en 1981 al año siguiente de su muerte. La siguiente, por favor. En la década de los años 40 del siglo pasado y tras la creación del INAH, el antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en la Calle de Moneda decidió separar las colecciones arqueológicas y etnográficas de las históricas, por lo que estas últimas se trasladaron al Castillo de Chapultepec. La reorganización del recinto quedó a cargo de Alfonso Caso, Miguel Covarrubias, Ignacio Marquina y Eduardo Noguera, quienes optaron por transformar la imagen que tenía como repositorio decimonónico. Así, bajo el concepto de Mesoamérica, decidieron crear espacios geográfico-culturales. Surgió entonces la Sala Mexica y al despuntar la siguiente década, las salas estaban organizadas regionalmente. La siguiente, por favor. Suponemos que una de las primeras tareas fue conocer el conjunto de las colecciones para organizarlas bajo la estructura de una historia cultural, su evolución en el contexto mesoamericano y los logros alcanzados en la esfera de los saberes, especialmente porque el acervo, hipotéticamente, se fue conformando desde el siglo XVIII, primero por el interés de Lorenzo Boturini y más tarde debido a Francisco Javier Clavijero, cuya sede fue la Real y Pontificia Universidad. La siguiente, por favor. En 1865, Maximiliano instauró el Museo Público de Arqueología e Historia, al que le proporcionó un espacio en la antigua Casa de Moneda, que compartía con las oficinas de correos, bomberos, así como el Ministerio de Guerra y Marina. A partir de 1867, el gobierno de Juárez retomó el proyecto y designó director a Ramón Isaac Alcaraz, en sustitución del naturalista austriaco vilimek y de Manuel Orozco Iberra. El Museo Nacional de Arqueología e Historia comenzó a recibir algunas colecciones reunidas por personajes de las élites ilustradas. La siguiente, por favor. Este museo, gestado al amparo de la República Restaurada, logró consolidarse pocos años después, durante el régimen porfidista. En él se trazaron las premisas decimonónicas de un mundo deconstruido bajo la idea del Estado-Nación. La cultura es una construcción histórica y social, cuya dimensión simbólica establece prácticas y relaciones en las configuraciones de identidad, materializada en la lengua, el territorio y un pasado común. Bajo esta lógica, se pensaba que podían eliminarse las diferencias que frenaban la marcha hacia el progreso. El museo catalizó estas aspiraciones, pero fue también el medio usado para legitimar el régimen y presentarse frente al concierto de las naciones como un Estado moderno, orgulloso de su tradición histórica, así como de su riqueza natural y cultural, afanado en la tarea de llevar el progreso hacia los rincones de la patria. Las colecciones fueron enriquecidas mediante adquisiciones. En las que participaron Vicente Riva Palacio, Leopoldo Batres, Antonio Peñafiel, Francisco Plancarti Navarrete, José Dorenberg y Francisco del Paso y Troncoso, entre otros. Algunos objetos se exhibieron en las exposiciones internacionales, como la de Madrid, para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América o la Exposición Universal de París en 1889, o bien la Exposición Mundial Colombina en Chicago para 1893. La siguiente, por favor. <coughs> Bajo la dirección de Francisco del Paso y Troncoso, el México, el museo fue sede de dos Congresos Internacionales de Americanistas, en 1895 y 1910. La institución no solamente sería responsable de coleccionar, conservar y exhibir objetos, también le correspondió el papel de formar estudiosos en el campo de la arqueología y la etnografía. En 1885 se creó la Inspección General de Monumentos Arqueológicos, dependiente de la Secretaría del Estado y Despacho de Justicia e Instrucción Pública. Entre sus atribuciones... Contempló la protección de monumentos y ruinas arqueológicas en todo el país, impedir excavaciones sin la autorización de la Secretaría, así como la entrega inventariada de colecciones arqueológicas al Museo Nacional, ya fuera por decomiso o donación. Se designó entonces a Leopoldo Bastres, coleccionista, arqueólogo y amigo personal de Porfirio Díaz como inspector. Con el nuevo reglamento emitido por la Secretaría de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1907, el Museo Nacional tuvo la encomienda de formar estudiosos de los ámbitos de la arqueología, la etnografía y la historia. Hay que recordar que este año de 1907 fue cuando CL realizó el, el segundo catálogo que conocemos del Museo Nacional. Como parte de este proceso, Franz Boas y Edward Seller promovieron ante el gobierno mexicano la creación de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas con el apoyo de Ezequiela Chávez, quien fungió como secretario de la Junta Directiva. Así, en el marco del 17 Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en la Ciudad de México en septiembre de 1910, Justo Sierra agradeció al Congreso su presencia durante lo que él llamó el mes sacro en el cual nació México a la, li, a la vida libre de la historia. En su discurso, Política Arqueológica, señaló que el país estaba, estaba decidido a convertirse en capital arqueológica del continente americano. Aludió a su encuentro con el duque de Luba en París, quien le sugirió realizar excavaciones en Teotihuacán y reconstruir sus monumentos. Sería la Pompeya mexicana. En, vista de los, en la visita de los congresistas a Teotihuacán, Cierra citó las palabras del jefe de Estado y cito, Todos estos tesoros arqueológicos que poseemos debemos ponerlos a la disposición de todos los hombres de ciencia que quieran estudiarlos. No somos más que sus guardianes y debemos contribuir a que se arroje luz sobre las civilizaciones de nuestros antepasados. Cierro cita. Al año siguiente, Porfirio Díaz inauguró los cursos. El primer director fue Zeller, quien condujo excavaciones en Chiapas y Yucatán, así como en la Ciudad de México. Desafortunadamente, la escuela cerró en 1914 debido a la situación política desatada por Victoriano Huerta y la ocupación de Veracruz por las tropas norteamericanas. Cabe recordar que Manuel Gamio, considerado por muchos como el fundador de la antropología en México, ingresó como estudiante al Museo Nacional en 1906 y entre 1909 y 1911 estudió en Columbia con Boas. Para 1913, Batres fue removido de la Inspección de Monumentos, instancia que se incorporó al museo, y al año siguiente, Gamio lo sustituyó. En 1917 dejó el, car dejó el cargo y fundó la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Dada su amistad con el, secretor, con el secretario Pastor Huá, en 1918 la dependencia se transformó en dirección de antropología y funcionó hasta 1925. Durante este lapso, entre la creación de la Inspección de 1885 y la fundación del INA en 1938, principios de 1939, estas instancias mantuvieron serias confrontaciones en cuanto a la investigación científica y eventualmente el destino de las colecciones arqueológicas. Esto ocasionó que a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, el acervo del museo se incrementó solo a partir de sus propias excavaciones con la creación de Lina, las disputas aparentemente se diluyeron bajo la tutela de caso en su discurso inaugural destacó el objetivo de la institución cito estudiar las cuestiones americanas desde el punto de vista americano cierro la cita en 1900 la siguiente por favor en 1962 la ciudad de méxico fue huésped nuevamente del congreso internacional de americanistas el 20 de agosto, en el aula magna de la Unión de Congresos del Centro Médico, tuvo lugar la sesión plenaria presidida por Ignacio Bernal y Miguel León Portilla. El último orador fue Jaime Torres Bodet, quien recordó las palabras que en 1910 expresó el ministro de Instrucción Pública, Justo Sierra, cuyo régimen se comprometió, y cito, a custodiar celosamente el tesoro que los siglos nos han dejado. La siguiente, por favor. En su discurso, Torres Bodet se refirió al mundo indígena como un problema latente en demanda de, y cito, una obra de integración social justa e imprescindible. Cierro cita. No solamente los posicionó como herederos de nuestra tradición cultural, sino como artífices, y cito, en la construcción colectiva del porvenir. Cierro la cita. En este acto, anunció oficialmente la construcción del nuevo edificio para el Museo Nacional de Antropología. Y cito, un gobierno emanado de la revolución se apresta a cumplir así la promesa hecha por el maestro Sierra, a quienes sus precedieron durante el Congreso de 1910. Sierra, en sus memorias, Torres Bodet hizo constar la situación del tesoro precolombino, desperdigado sobre el vasto territorio del país. Su idea no sólo la, su se ideó no solo la construcción del nuevo museo, también se consideró la necesidad de, de restaurar Teotihuacán. Algunos investigadores piensan que la década de los 60 marcó el fin de la Revolución Mexicana, una especie de tránsito hacia nuevas formas de representación sobre la percepción de nuestro proceso histórico. La siguiente, por favor. El nuevo proyecto museográfico requería, al igual que el de 1947 encabezado por Caso, incrementar las colecciones, de tal manera que se comisionaron a numerosos investigadores para recorrer el país en busca de materiales arqueológicos y etnográficos. Para la Sala Maya se comisionó nuevamente a Román Piña Chan y a Raúl Pavón Abreu para realizar excavaciones en Jaén. Era la cuarta temporada de investigaciones que se llevaba a cabo en la isla. La siguiente, por favor. Más allá de las piezas que Nazario Quintana Bello pudo recuperar de los saqueadores que desde finales del siglo XIX asolaban la isla, los primeros trabajos sistemáticos tuvieron lugar entre los años de 1940 a 42, bajo la dirección de Miguel Ángel Fernández y Hugo Moedano Cuevas. En 1947, como ya destacamos, Iñachán y Abreu efectuaron exploraciones seguidas en 1957 por el equipo de Carmen Cook de León. La siguiente, por favor. Muchos materiales, especialmente las figurillas, se integraron al discurso museográfico. Algunos otros pasaron en comodato a museos regionales y el resto quedó almacenado tanto en la bodega como en la boda, en función de sus características y materiales. Otros, la siguiente, por favor. Otros artefactos también fueron incorporados como los provenientes de las colecciones privadas, como las de Dolores del Río, Hernán y Socorro Navarrete, Augusto Genil, Barbachano, Raúl Helmer y Hedlund, por mencionar solo algunos casos. En el año de 2014, la bóveda de la Subdirección de Arqueología del Museo Nacional de Antropología se reestructuró debido a la introducción de compactadores para facilitar el manejo de las colecciones. En el primer diagnóstico realizado al acervo Maya, cuando asumimos la responsabilidad de la curaduría en 2006, contabilizamos 11.000 piezas organizadas en 642 lotes y 654 objetos unitarios. Esta información no era definitiva. Se requería necesariamente actualizar el arqueo de los artefactos, tanto de los exhibidos en sala como de los de bodega. La siguiente, por favor. Como parte de este acercamiento, observamos que los materiales conquiliológicos provenientes de la isla de Jaina conformaban una de las colecciones más numerosas. Estimamos que no solo era necesario llevar a cabo su catalogación y registro, sino que además teníamos la oportunidad de estudiar una valiosa muestra de artefactos, cuyos ejemplares llevan esperando poco más de 60 años para ser analizados. La historia de las excavaciones en Jaina Podría ser representativa de muchos otros sitios y proyectos de investigación. Por ello, consideramos necesario replantear la necesidad de revisitar las numerosas colecciones que pueblan las bodegas institucionales o los cubículos de algunos investigadores, que por una u otra razón se han mantenido por décadas en absoluto hermetismo. El destino final de tales objetos resulta previsible, su eventual dispersión, y en el mejor de los casos, la irremisible pérdida de la información contextual, cuyo estudio abonaría en la comprensión y construcción de las dinámicas culturales de los sitios de donde fueron excavados. Bajo esta consideración fue que propusimos desarrollar un proyecto de investigación sobre los artefactos custodiados en la bóveda. Tras concluir, la siguiente, por favor. Tras concluir esta primera etapa en octubre de 2017 y registrar todo el material conquilológico que localizamos, hoy tenemos claro que la colección de Jaina está integrada por 10.463 objetos. De estos, 108 son artefactos unitarios, además de que agrupamos 96 lotes y 117 conjuntos. Debemos mencionar también que en la bodega identificamos 12 bolsas con otro tanto de material conquiliológico. Una de ellas tiene como referencia a San Antonio, sitio cuya localización desconocemos. Otra más tiene como registro el retiro, y aunque tampoco conocemos la ubicación, podría, podría tratarse de un asentamiento del periodo clásico tardío situado sobre la margen izquierda del río Michol unos 10 kilómetros antes de su incorporación al Tulijá, cerca del poblado de San Carlos. Este sitio fue reportado por RANS para la subregión de las Sierras Bajas de Tabasco. Finalmente, debemos agregar que las 10 piezas restantes no cuentan con registro alguno sobre su procedencia. La siguiente. Como parte del diagnóstico que llevamos a cabo para reestructurar y actualizar los datos del material arqueológico, que conforman la curaduría, también examinamos de manera aleatoria algunas tarjetas del fichero. En ellas observamos inconsistencias que tratamos de subsanar en la medida de nuestras posibilidades para contar con un catálogo confiable. Esto es un poco lo que comentó ayer este, la compañera Brenda, que, que trabaja de manera muy cercana con varios de los colaboradores de, del Museo de Antropología. Observamos errores en la transcripción de números con relación a la información marcada en los objetos, lo cual es fundamental, ya que es a través de estos datos como podemos determinar su relación context contextual intrasitio. Pues constituye el registro que se efectúa durante el proceso de excavación. En algunos casos no se consignó la procedencia específica de donde fueron recuperados, ni en la tarjeta, ni en la ficha. Pese a que se reportaron tanto en informes técnicos como en publicaciones, como pudimos constatar en diversos ejemplares. Debemos agregar finalmente que hubo situaciones en que los lotes y conjuntos fueron integrados con materiales que provienen de diferentes contextos deposicionales, situación que eventualmente fue posible subsanar gracias a que algunas etiquetas de campo no fueron retiradas. Bajo esta perspectiva, optamos por conservar en los materiales arqueológicos las notas o etiquetas del registro de campo que los acompaña. Ante esta situación y con la perspectiva de poder estudiar y caracterizar este importante acervo, el proyecto se estructuró en diferentes etapas, determinadas en atención a la materia prima, concha, hueso, lapidaria, textil, metal y madera. Para su estudio, consideramos tres ejes de análisis, taxonómico, tipológico y tecnológico. Este último mediante las improntas de manufactura observadas en los artefactos. Paralelamente y como apoyo al programa, también llevamos a cabo investigación de archivo, ya que son mínimas, por decirlo menos, las publicaciones relativas a las excavaciones en Hain, pese a la importancia de la isla como un clave comercial, a lo largo de la costa campechana durante los periodos clásicos tardío y terminal. Recorrimos el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, hoy ahí medio abandonado, como todos lo sabemos, el de Carmen Cook de Leonard, el de Román Piña Chan, y el del Museo Regional del Palacio Cantón en Mérida. A manera de conclusión, podemos señalar que las temporadas de 1940-42 de, de Hugo Moedano y Miguel Ángel Fernández, así como de 47 de Piña Chan, no contamos con ejemplares. Al parecer, todos ingresaron al entonces Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico de Campeche. Pese a que, hipotéticamente, las excavaciones de piñas se efectuaron para obtener materiales y articular el discurso curatorial de caso. Por lo que toca al proyecto de CUP de Leonard de 57, en la bóveda del museo registramos 337 artefactos de los cuales 22 son objetos unitarios, 24 lotes y 20 conjuntos. Respecto a las excavaciones de piña de 64, registramos 2.761 artefactos, organizados en 15 unitarios, 38 lotes y 67 conjuntos. Finalmente de las temporadas de Sergio López y Carlos Serrano, la Bóveda Conserva de 1973, 396 artefactos organizados en 35 unitarios, 3 lotes y 10 conjuntos. Y de 1974, 1077 ordenados en 16 objetos unitarios, 14 lotes y 7 conjuntos. La siguiente, por favor. A falta de informes técnicos con esta documentación, estamos integrando una base de datos que nos permita en algún futuro reconstruir, en primer término, la historia de las excavaciones y posteriormente la de los artefactos y sus relaciones contextuales. Quiero señalar finalmente que hemos entregado para publicar el, el primer trabajo sobre, sobre Jaina y estamos por concluir actualmente el análisis de los materiales arqueozoológicos, es decir, restos de, de fauna, y vamos a presentar eventualmente en, en Guatemala parte de, esos, de estos avances, pero bueno, este, nos ganó la pandemia, y les agradezco mucho por su, por su atención. Muy bien, Daniel, muchas gracias por tu, tu excelente plática, gracias por esta, eh, este minucioso eh, cúmulo de datos y esta retrospectiva referente a la conformación de los acervos que integran la sala Maya eh, y del Museo Nacional de Antropología. Y efectivamente quiero brevemente mencionar pues, que en, efe, en efecto nuestra eh, colaboradora, la etnóloga Brenda Peregrino, que está adscrita a la dirección de registro del INAH pues eh, eh, forma parte eh, sustan sustantiva en esta relación eh, que llevamos a nivel registrar contigo y bueno, no solo contigo, sino con otros curadores en el Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante esta plática. Quiero mencionar, eh, aprovechando esta breve pausa, para comentarles a los eh, eh, colegas, a los ponentes y a los, a los amigos que nos están viendo a través del canal de YouTube eh, de INA TV, que eh, a los centros INA que mencioné hace, hace un rato. Se agregan el Centro de INA Zacatecas, que está ya en línea también, eh, monitoreando esta transmisión. Centro de INA Oaxaca, desde luego, Nuevo León, y también a, eh, la Dirección de Operación de Sitios de la Coordinación Nacional de, Ant de Arqueología. Eh, eh, también aprovecho para mencionar que tenemos eh, eh, person personas que están sintonizando desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eh, eh, de, en Cuernavaca, en, en Mazatlán, Sinaloa y en Carolina del Norte, que nos están también eh, eh, escribiendo por el chat, que está disponible, repito, para todas las personas que estén interesadas en compartir algún, alguna, algún comentario, alguna felicitación o algún, alguna pregunta para nuestros ponentes. Muy bien, bueno, pues continuando con el, el programa, vamos a dar paso a la presentación de una muy querida amiga, la restauradora Talía Velasco Castelán. Ella es, eh, es restauradora egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de, de Lina y eh, se desempeña como directora de Educación Social para la Conservación de la Coordinación Nacional para la Conservación del Patrimonio Cultural. Es una voz autorizada en el tema de eh, no solo eh, procesos de conservación, sino... En la interacción con, la, con las comunidades y eh, la, la relevancia de llevar a cabo los procesos de registro de eh, bienes, sobre todo de bienes históricos. Eh, su ponencia se titula El registro y la conservación del patrimonio cultural en el INA: Actividades y proyectos de la Dirección de Educación Social para la Conservación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Eh, pues adelante, Talía, bienvenida, gusto en saludarte y pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Eh, pues buenas tardes a todos, a, a los colegas con los que estoy compartiendo la mesa. Eh, es un gusto estar con ustedes. Eh, antes de empezar con la plática, quisiera agradecer la invitación que se me hizo eh, para participar y compartirles el trabajo que estamos desarrollando desde la coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural. Eh, eh, en, este, en esta búsqueda de acercar y de vincularnos en el trabajo de el registro, la documentación, la elaboración de inventarios de, del, del patrimonio, competencia del instituto. Eh, para mí es un, un gusto eh, este, eh, este tipo de eventos en donde eh, ya nada más las dos presentaciones que, que hoy tuve la oportunidad de escuchar con, con atención, eh, siem, siempre es eh, muy enriquecedor ver el trabajo que se hace desde distintas áreas en torno, en este caso, al, al tema de la investigación y el registro. Entonces, seguramente la ponencia que viene será de igual interés y el espacio también para eh, comentar con, los, eh, con la gente que nos está escuchando, a quienes saludo, pues siempre es, un, es, un muy, es una muy buena retroalimentación para el, para el trabajo que desarrollamos. Eh, les pediría, por favor, si me apoyan allí con la, con la presentación. Eh, eh, si quieren ya la que sigue, por favor. Eh, como antecedente, un poco eh, del tema. De, trabajo en materia de registro, es solamente un, una, un, una, una introducción a, a, este, a este tema, creo que, creo que eh, lo que nos presentó Daniel, este recorrido sobre, en el siglo XIX ¿no? de las instituciones culturales que se fueron consolidando durante este siglo, es evidente el, el, la importancia que siempre tuvo eh, el tema del registro ¿no? en, esta, en estas instituciones como el Museo Nacional, el, de hecho también el Archivo General y la Biblioteca Nacional en, en, estas, en estas instituciones cuando se fueron eh, consolidando, era un tema fundamental el tema de, del registro. Pero bueno, yo, yo, yo empecé mi, mi ponencia con el, uno de los primeros documentos que, que establece el Estado mexicano para, para proteger el patrimonio, la ley sobre monumentos históricos y artísticos y bellezas naturales de 1914, que en realidad pues no tuvo aplicación, pero que me parece que es un referente en, en materia normativa de la protección de, de nuestro patrimonio cultural. Eh, yo lo, lo tomo allí porque me parece que señala, ya en ese momento era muy clara la importancia que tenía la elaboración de inventarios. Eh, la elaboración de inventarios y habla también ahí usa una categoría muy interesante de clasificación que era como la manera en la que entiendo se estaba era el procedimiento por el cual se estaba se estaban protegiendo los bienes. Como les digo, esta esta ley pues no tuvo no tuvo aplicación, pero me parece que es un referente muy importante para entender el, el trabajo que se ha que el instituto ha, trabaj, ha ha realizado en esta materia. Um, Antonio Cortés, que, que es, un, es un personaje muy importante en esta época en las instituciones de protección del patrimonio, estaba colaborando en la elaboración de inventarios en el Departamento de Contraloría y tenía como el cargo como experto nombrado por la, por la Secretaría de Educación Pública. La que sigue, por favor. Um, me doy, doy un, un salto, solamente quería mencionar eso porque me parecía un elemento importante. Eh, ya me voy a centrar un poco en el trabajo de, de conservación y para nosotros un, un referente eh, institucional es la Fundación del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico, que eh, se funda en la década de 1960 y que es un proyecto impulsado y desarrollado por Manuel del Castillo y Negrete. Eh, la imagen que tenemos allí... Es eh, primero este, este departamento de catálogo se, se, eh, se localizó en, en, eh, en el Carmen, allá por San Ángel, y unos años después, si pasan la que sigue, el departamento de catálogo y restauración se mudó a donde ahora tenemos eh, las, las eh, oficinas, los talleres. De la Coordinación de Conservación, que es el, el ex convento de Churubusco. Entonces, eh, solamente estuvo unos años el departamento en, en San Ángel, y yo aquí lo que quería resaltar: este, este departamento de catálogo y restauración del patrimonio artístico eh, es la génesis de lo que hoy es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Eh, fue departamento de catálogo y restauración, y me parece muy interesante cómo en ese momento eh, hay allí como dos actividades que están que están juntas, no, que es el tema del catálogo y la restauración, no, es y esta, esta este departamento eh, se convirtió después en 1980 en la dirección de restauración del patrimonio cultural. Eh, eh, fue, fue pasando por diferentes nombres, pero es lo que hoy es, la coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural. la que sigue, por favor. Eh, Parece que hubo, tuvo un problema al migrar la, la presentación, pero bueno, allí debería decir la formación de un restaurador. Yo quería aquí un poco eh, comentarles brevemente cómo, cómo, eh, cómo nos, nos formamos los, los restauradores. Estudiamos una licenciatura que puede ser de cuatro años y medio a cinco años. Eh, puse allí un, un, un ejemplo de algunas de las materias que, que tomamos, pero la parte que, me, que yo quería subrayar es que un, una figura fundamental en la formación de un restaurador es el seminario taller, que es el espacio en donde nosotros, eh, desde di, diferentes como aspectos, estudiamos el, un, un tipo de objeto y se, se, se ve toda la metodología para su intervención. Eh, en, est estos, en estos seminarios-taller eh, eh, hay un énfasis en el estudio de un tipo de objeto, que puede ser, o sea, en un semestre nos centramos a estudiar la cerámica, la pintura mural, pueden ser uno o dos semestres pintura de caballete, eh, obviamente también los programas han ido variando, pero creo que lo que, lo que tiene mucha consistencia son eh, varios temas allí. Por un lado que hay un ejercicio de trabajo interdisciplinario, ¿no? o sea, el, el objeto se mira a través de diferentes miradas, eh, dependiendo del tipo de objeto, pero puedes puede estar eh, cerca de nosotros un arqueólogo, un historiador, un historiador de arte, un biólogo, un químico, es esa mirada, del, y todas esas miradas se confluyen en un objeto. Y, y un poco el, eh, el, el contarles el, el por qué, eh, por qué contarles un, cómo nos formamos los restauradores, porque me parece que hay un ejercicio, en, esta, en la formación de un restaurador un ejercicio muy grande en torno como a, a centrarse en un objeto a estudiarlo y a describirlo y me parece que es, esas características tiene eh, son muy afines a, al, al trabajo de registro y a la importancia que tiene el eh, lo que hoy estamos discutiendo que es el, la elaboración de, eh, el, de los registros en el, en el sur. La que sigue, por favor. Este, este, este asunto de cómo nos forman después también tiene, tiene, se, ve, se ve aplicado en los proyectos de intervención de restauración y de conservación que, que realizamos en, en, a lo largo de todo el país. Por un lado, eh, hay un trabajo muy importante de elaboración de inventarios eh, de las colecciones y los acervos. Cuando hay un proyecto de intervención, lo, el primer paso con el cual siempre tenemos que plantear es contar con un inventario. No es, no es posible que implementemos ningún diagnóstico si no conocemos el universo de bienes con los cuales vamos a trabajar. Eh, allí quería también comentar eh, y, y retomar lo, lo, que, lo que nos expuso Iván en, en, en su presentación. Eh, hay un trabajo también muy importante de colaboración con registro. Eh, y y, y lo, lo mencionó el, el proyecto que se, que se ha estado haciendo en Ixpantepec, en Oaxaca. Eh, hubo, hubo una solicitud de la comunidad para que, se hiciera, para que se hicieran acciones de conservación. Y bueno, lo que de inmediato, quien, quien lleva este proyecto, que es Sandra, la restauradora Sandra Cruz, se puso en contacto con el centro INA, pues nos queda claro que. Eh, que parte de la protección técnica y legal de, de, y, y del inicio de un proyecto de conservación tiene que estar eh, ligado a su registro. ¿no? Entonces, allí, allí creo que es muy importante señalar la, el, el trabajo que debe de haber vinculado entre las distintas instancias y los diferentes profesionales para poder, por un lado, hacer los registros y para poder conservar el, el patrimonio. Eh, Otra actividad fundamental en los proyectos de intervención eh, cuando se va a restaurar un objeto es la elaboración de mm, la ficha clínica, como, como le, le llamábamos, de un objeto, en donde se, se hace una descripción muy completa de, eh, de los datos generales, una descripción... Saben que, que los restauradores eh, eh, ahondamos muchísimo en técnica de manufactura, su estado de conservación, y eh, bueno, hay, hay una generación muy importante de información en estos, en estos documentos que se, que se generan. Y bueno, por otra parte, hay un proceso de documentación muy, muy grande, que tiene otros, otros objetivos y niveles, ¿no? que tienen que ver quizás con estudios de técnica de manufactura o estudios de estado de conservación, en donde hay una documentación muy importante de los objetos. La que sigue, por favor. Eh, brevemente, ¿por qué es tan importante el registro para un restaurador? Bueno, pues porque para poder intervenirlo... Eh, es De entrada es vital la, la elaboración de los, de los registros, porque para poder implementar programas de conservación preventiva necesitamos tener un, un panorama general del universo de objetos que estamos estudiando y en ese sentido es vital contar con un invent, por lo menos con un inventario. Y eh, en materia de, de, de prevención de robo, que es un, un programa que para nosotros también es muy importante. Eh, el, el tema de los inventarios es un asunto fundamental, ¿no? Cuando también a un restaurador le llaman para hacer un dictamen de una obra robada, lo primero con lo que nosotros tenemos que asegurar que exista es un registro y es una de las cosas pues más frustrantes cuando cuando pasan este tipo de cosas porque sabemos que hay un rezago muy muy grande en torno al registro del, de los bienes históricos. La que sigue, por favor. Eh, no, esta, esto, esta diapositiva la puse eh, nada más como, 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 como reconocimiento para decir que sabemos que la competencia del registro, la instancia que tiene la competencia de hacer el registro es la Dirección de Registro Público que, que está a cargo de la arqueóloga Silvia Mesa, ¿no? Y bueno... Eh, decir, contarles un poco lo que, lo que yo quería era contarles, lo que hemos estado realizando en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en materia de registro y en vinculación con la Dirección de Registro. Eh, la coordinación... Su, su ámbito de trabajo está abocado a la conservación de los bienes muebles e inmuebles por destino. Bueno, ahora son asociados al inmueble de carácter paleontológico, arqueológico e histórico. La que sigue, por favor. Eh, no sé si se saltó una. Bueno, eh, quería contarles los antecedentes al trabajo que estamos realizando actualmente. Eh, desde hace algunos años hemos reconocido la importancia de, de este trabajo y se han elaborado algunos materiales y se han realizado algunas acciones que tienen por objetivo eh, coadyuvar en la materia de registro. Tenemos, por ejemplo, eh, la elaboración de algunos eh, materiales como este manual, que lo que intenta es de una manera muy sencilla explicar cómo se, debe, cómo se hace una ficha de identificación, una ficha de registro de un bien cultural. La que sigue, por favor. Hay un trabajo muy, muy importante de inventarios con comunidades. La Dirección de Atención Integral a Comunidades tiene un programa ya desde hace más de, de cinco años en donde capacita a las comunidades para que ellos de una manera corresp corresponsable hagan los, los, los registros de sus bienes. Y es muy interesante porque el objetivo, por un lado, es poder generar eh, los registros que se suban al sur, pero por otro lado, hay, hay un, un trabajo de vinculación muy interesante que se, que se va derivando cuando, cuando eh, las personas de las comunidades hacen el registro de, de, de sus bienes y hay, una, hay un, una diferente mirada sobre este tipo de objetos que la que, que, la que existía previamente. La que sigue, por favor. Eh, un, un momento que nos parece que también fue fundamental para entender lo que estamos haciendo actualmente, eh, los sismos que, que ocurrieron en el año 2017, pues sí nos vino a sacudir un poco el rezago que ha existido en, en materia de registro de bienes y la, la necesidad de, eh, dentro del instituto, eh, reforzar el trabajo que desde diferentes áreas tenemos que realizar para seguir alimentando el sur. Un, 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 una acción importante para nosotros fue la firma del convenio con la conferencia del episcopado y algunas actividades que hemos estado empezando a desarrollar. Es, una, es, es un convenio que firmó el Instituto de Antropología con el episcopado con la intención de sumar también a, eh, a las asociaciones religiosas en, eh, en el trabajo de, de registro de, del patrimonio. La que sigue, por favor. Eh, de, tiene, tenemos unos años en, en la coordinación de conservación, en, la, en estar planteando la Estrategia Nacional de Conservación. Eh, solamente está allí el planteamiento general de las líneas de trabajo que tenemos. Una de las más importantes y es como la columna central del trabajo es en materia de conservación. Creo que no se ve muy bien en la pantalla, pero el primer, eh, el primer elemento dentro de la línea de trabajo de conservación es el registro de inventario. Eh, nos parece, eh, para la coordinación de conservación, el trabajo en materia de registro es fundamental, es una línea que estamos impulsando y que lo que queremos hacer es que en todos los proyectos que se ejecuten estemos eh, eh, generando, la información se genera, el, el asunto es poderla eh, sistematizar para que esa información se pueda subir en los sistemas institucionales del instituto. La que sigue, por favor. Eh, como les decía, bueno, el registro nos parece que es una línea estratégica y en ese sentido estamos, tenemos una labor muy importante de difusión y divulgación de la importancia del registro. Hay un trabajo grande de capacitación en materia de inventarios y de catálogos. Evidentemente, esto es en una colaboración estrecha con la dirección de registro y hay un, un trabajo muy, muy importante en homologación de la infinidad de fichas de registro de sistemas de información que se tienen eh, en homologar los campos para que es, para que esta sistematización sea posible la que sigue por favor eh, una de las eh, voy a enumerar algunas de las actividades que hemos estado desarrollando eh, en, en, derivado de la firma del convenio con la conferencia del episcopado elaboramos una guía de actuación esto lo, lo elaboramos con la dirección de registro en donde lo que intentamos es sistematizar cómo se debe de cómo se debe de elaborar un inventario. Para, eh, cómo, y cómo debemos de capacitar a las personas para que se puedan elaborar este, estos inventarios. En donde tenemos tres, eh, tres etapas de trabajo, toda la gestión y planeación de, el, de los ejercicios de registro, el levantamiento de datos in situ y obviamente la chambototota que viene después del procesamiento de información que después ya culminará con la validación de los registros en la, en la dirección de registro. La que sigue, por favor. Eh, Obviamente todas estas capacitaciones tienen que venir acompañadas de un conjunto de materiales que nos, que, que nos permitan transmitir los conocimientos. Estamos elaborando fichas, las guías que les comentaba, eh, manuales para, la elabora, para el uso de las fichas, de eh, la toma de fotografías. Estamos haciendo también tutoriales para la toma de medidas de las piezas, cómo se deben de tomar buenas fotografías. Y dentro de un proyecto que tenemos este año muy importante para nosotros de prevención de tráfico ilícito, el, eh, el registro es una, es una línea de trabajo también fundamental dentro de la campaña que estamos, eh, campaña de prevención de robo y dentro de la capacitación que queremos plantear con diferentes tipos de públicos para prevenir el robo de los bienes culturales. La que sigue, por favor. Eh, como les decía, un trabajo fundamental y, y donde necesitamos eh, seguir colaborando con la Dirección de Registros es la homologación de los campos de las fichas de registro que ocupamos los restauradores. Eh, estamos convencidos que el trabajo, como se los plantea en la primera parte de la exposición, el trabajo de registro que hacemos los restauradores eh, es, es profuso, es, es muy grande y, evidentemente, en estos registros están todos los datos que necesita el, el, el registro para poder inscribir a los bienes. Sin embargo, los llamamos de diferente nombre. Eh, las descripciones las hacemos de otra forma, ¿no? Entonces, cada uno de los campos eh, implica así implica, un, un trabajo de vinculación con ustedes para poder hacer viable que la información que estamos nosotros registrando pueda, pod podamos estárselas enviando y sea mucho más fácil este ejercicio de subir la información al sur. Entonces, eh, justo en esta, esta semana se está realizando eh, la Reunión Nacional de Restauradores y estamos presentando unas herramientas que vinculan las fichas del de catálogo inventario que estamos realizando y la ficha del sistema de información de intervenciones de conservación de bienes culturales, que es el sistema institucional en el cual se tiene que integrar la información de conservación. Lo que queremos es que... Eh, la información ya quede eh, registrada y se genera un Excel que nosotros podamos entregarle a la dirección de registro. La que sigue, por favor. Este es un, eh, solamente un, una muestra de uno de los cursos que estamos realizando, eh, que impartimos a personal de la Coordinación de Conservación y a estudiantes y profesores de la Escuela de Restauración, porque estamos convencidos que lo que necesitamos es sumar sumar a, a más profesionales que trabajan en el instituto a esta importante tarea de registro la que sigue por favor y bueno como reflexiones finales eh, ya ya lo dije con, con claridad el, el tema de registro es una actividad eh, estratégica para la coordinación pero yo considero que debe ser una actividad estratégica del instituto y considero que todos debemos, debemos de, de entender que si bien la, la tarea de registro es, o sea, como tal, eh, la competencia la tiene la dirección de registro. Todos los que trabajamos en el instituto tenemos una corresponsabilidad eh, de alimentar este sistema, si queremos conservar el, el patrimonio cultural. Eh, un, una cuestión que creo que es fundamental es el trabajo interdisciplinario y el trabajo también entre las diferentes áreas del instituto, porque a veces no. Es, es, es un instituto muy grande con muchas complejidades, pero a veces estamos muy aislados y no conocemos el importante trabajo que se realiza en otras, en otras áreas. Es muy importante el, tra el trabajo de homologación, eh, de sistematización de la información, los, los catálogos que, hay, que, que han estado trabajando para, para poderlos entre las diferentes áreas del instituto que podamos eh, compartir. Y entendernos eh, para el registro es, es importantísimo. Eh, creo que una tarea muy importante también es que sigamos difundiendo y divulgando la importancia del registro dentro del instituto, pero también hacia afuera. Con todos estos, eh, eh, creo que un, un ejemplo que me gustó muchísimo del arqueólogo Iván es... Eh, estas, este vínculo con las comunidades, ¿no? Este, este cerrar la actividad con una presentación del trabajo que se hace es importantísimo, porque también cierra el ciclo, ¿no? O sea, no es nada más ir, el instituto va, registra, se lleva la información y no vuelve a regresar a la comunidad, sino regresar y compartir con ellos, pues, lo que es de todos, ¿no? Es, 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 ese, ese trabajo me parece que es importantísimo y eso eh, al final lo que genera es una corresponsabilidad que creo que es un poco de... de del trabajo que estamos intentando generar, no, eh, el, el, la prote por un lado el registro, pero por el otro la conservación, pues es corresponsabilidad de todos los que estamos alrededor del patrimonio, las comunidades, las asociaciones religiosas, los académicos, los estudiantes, los custodios. Entonces creo que creo que en ese sentido eh, es, es, es debe de ser como una de las tareas importantísimas en el trabajo que, que estamos desarrollando. La que sigue, y creo que ya con eso yo había terminado, eh, agradecerles muchísimo eh, la atención y decirles que en realidad yo lo que vengo a presentar es el trabajo de muchas personas dentro de la coordinación de conservación. Hay un equipo actualmente, están allí los nombres, Denise, Guadalupe, Claudia, Daniela, eh, que están trabajando eh, de, de manera constante en el trabajo que les estuve presentando. Muchísimas gracias. Gracias, Talía. Muy gentil por esta participación y también eh, queremos hacer extensivo un saludo desde la dirección de registro a estas eh, grandes compañeras que eh, junto, a, junto a ti pues, forman un, un gran equipo de trabajo. Y pues eh, muy cierto lo que has anotado respecto a la importancia de la, eh, de ser, eh, del trabajo interdisciplinario. Y eh, la, la relevancia de unir esfuerzos, ¿no? Como un claro, claro ejemplo, la Dirección de Registro y la Coordinación Nacional <coughs> perdón, de Conservación del INA. Eh, y todo en pro pues, de la identificación, eh, resguardo y, y debida, debida inscripción pública de los bienes eh, culturales de nuestro país. Muchas gracias, Talía, muy gentil. Eh, muy bien, bueno, eh, vamos a, antes de dar paso a la cuarta eh, y, y última ponencia de esta sesión vespertina. Quiero mencionar que eh, seguimos pues, transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube del eh, INA TV y eh, enviamos un saludo a, a los colegas que se han unido a esta transmisión desde el Museo Regional de Querétaro y de la zona arqueológica de Teotihuacán. También un saludo a los eh, compañeros que eh, nos escuchan y, y nos eh, visualizan desde Pachuca Hidalgo, León Guanajuato y a eh, las personas que se han integrado también a esta eh, a esta a estas ponencias desde Bogotá Colombia y Ecuador muy bien ahora eh, pues vamos a dar paso a una, eh, una presentación muy interesante con la cual eh, cerramos esta, esta sesión vespertina y va a ser eh, impartida, eh, impartida perdón, por Tres, eh, tres profesionales, que son, eh, eh, en primer término, eh, la maestra en ciencias Josefina Aguilar, quien es profesora investigadora adscrita al Centro Inacoahuila y actualmente es presidenta del Consejo de Paleontología del INA. Asimismo, la doctora Rosalía Guerrero Arenas, quien es profesora investigadora titular A, de la, eh, adscrita a la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido y entre cuyas líneas de investigación principales pues, se encuentra la paleontología de invertebrados y la divulgación de la ciencia. Y eh, a la, eh, nuestra querida amiga, la bióloga Leticia Alvarado Mendoza, quien es egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y forma parte también del Consejo de Paleontología de Lila. La ponencia que en esta tarde nos van a eh, compartir es, es, bueno, se titula Del objeto de ciencia a bien patrimonial, la importancia de la definición del interés paleontológico. Muy bien, pues eh, estimadas eh, eh, damas, pues dejamos abiertos los micrófonos, bienvenidas y eh, las escuchamos. Buenas tardes a todos, gracias Alejandro. Eh, Me ayudan con la presentación, por favor. Muy bien. Bueno, antes que nada queremos agradecer al comité organizador de este primer Congreso sobre Registro Público del Patrimonio Cultural la oportunidad brindada para presentar la reflexión realizada dentro del Consejo de Paleontología de Lina sobre un concepto que es de suma importancia para poner en práctica la protección y conservación de los bienes paleontológicos en México y que se refiere al interés paleontológico. Siguiente, por favor. Bueno, como parte del desarrollo histórico de la disciplina de la paleontología, es importante reconocer que en sus inicios el término fósil se aplicaba a todo lo que fuera excavado. Un ejemplo de ellos son o fueron los minerales, rocas, monedas, figurillas y curiosidades de la naturaleza. Eh, estos objetos formaron parte de, de lo que antiguamente se denominaba gabinetes de curiosidades entre los siglos XVII, XVIII, XVI, XVII y XVIII. Eh, algunos de ellos fueron los antecesores de los museos modernos, que principalmente formaron parte de lo que después serían los museos de historia natural. Siguiente, por favor. Bueno, asimismo, el origen de las extrañas formas que se presentan en las rocas, principalmente en las sedimentarias, fueron objeto de estudio por los naturalistas de la época, teniendo con ello esbozos de su origen orgánico y evidencia de los cambios de las diferentes edades de la naturaleza. Esto es, en palabras del naturalista George, George Laws, o mejor conocido como Conde de Buffon. La siguiente, por favor. Bueno, la disciplina de la paleontología se estableció como tal en el siglo XIX, al contar ya de manera más formal con las técnicas y métodos establecidos para su estudio. Y aquí ya se, delim se delimitaba al término fósil como a cualquier evidencia de vida preservada en las rocas. Su estudio quedó vinculado a dos ciencias naturales. Que son la geología y la biología. Como resultado de ella, actualmente se comprende el desarrollo y evolución de la vida en la Tierra. Siguiente, por favor. Bueno, <laughs> dadas las etapas a las que se ven sometidos los restos de los organismos desde su muerte hasta su preservación en las rocas, se considera al proceso de fosilización como un evento extraordinario y de baja probabilidad. Es por ello que cada fósil es único y no es sustituible. Siguiente, por favor. De ahí la importancia que tienen las colecciones científicas, que tienen como característica común el concentrar archivos del conocimiento de un espacio determinado con el principal objetivo de conservarlos y mantenerlos disponibles en el largo plazo y que con su uso permitan generar, validar o perfeccionar el conocimiento científico. En este caso, para la paleontología no sería una di disciplina científica sin la existencia de cole colecciones paleontológicas. Cada fósil, al ser una fuente de información única e irreemplazable, con los cuales se, se hacen interpretaciones geológicas, sistemáticas, paleobiológicas, paleobiogeográficas, evolutivas y paleoclimáticas. Sin su existencia física o su falta de disponibilidad, todo lo que se escriba o diga de ellos es simplemente un escenario. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales factores que afectan al patrimonio paleontológico en el mundo? Bueno. A partir de mediados del siglo XX se puede reconocer que los yacimientos paleontológicos están en riesgo. Entre las causas identificadas están principalmente la explotación de rocas de interés económico, el crecimiento de la población, por lo que las zonas cambian su uso de suelo, a la mejora de la infraestructura de las vías de comunicación terrestre, el desconocimiento del potencial informativo de los fósiles, y la ausencia de una cultura de protección al no ser reconocidos como creadores de identidad y un incremento en su interés tanto por profesionales en la paleontología con el fin de generar conocimiento como por personales o personal aficionado que únicamente lo quieren para poseer en su colección la pieza más preciada, hermosa o desgraciadamente comercializar con ella. Siguiente. Ahora, esta problemática que ya nos eh, mencionó la bióloga Leticia, ya ha sido considerada desde hace tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden ver en pantalla un documento que es la, el documento eh, referente a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Eh, este documento se postula en 1972 y ya se pueden encontrar referencias precisamente relacionadas con esta problemática que hemos estado planteando. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la protección y la conservación de los fósiles ha sido gradual y hay diversos problemas para su aplicación. La siguiente, por favor. Eh, con respecto a nuestro país, eh, a partir de 1986, se adiciona a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos el artículo 28 bis que ustedes pueden ver en pantalla. Y este artículo hace referencia al patrimonio paleontológico. Por ello, el INA se convierte en el encargado de proteger, de conservar, de restaurar, recuperar, promover y difundir el patrimonio paleontológico. Además de ello, los fósiles forman parte de nuestro patrimonio nacional. Como pueden ver ustedes en la pantalla, están incorporados precisamente en la Ley General de Bienes Nacionales. La siguiente, por favor. Debido a la naturaleza de los fósiles, a la diversidad de las formas que tenemos en este registro, como plantas, animales, fósiles químicos, etcétera, y a la amplia temporalidad que abarcan en nuestro país. Eh, en México tenemos fósiles que tienen al menos 1.600 millones de años hasta 10.000 años antes del presente. El INA tuvo la necesidad de tomar las medidas correspondientes para cumplir con las nuevas responsabilidades asignadas que les comenté. Así entonces se creó el Consejo de Paleontología, el cual es un órgano académico, técnico y consultivo de la Dirección General del INA. Y en mayo, de mil, el, en mayo de 2017 fue precisamente reinstalado. La siguiente, por favor. Ahora, eh, si bien se reconoce que todos los fósiles son fuente de información que requiere ser investigada y preservada, en el Consejo de Paleontología hemos discutido y hemos propuesto una tipología que nos permite determinar el interés paleontológico de los fósiles. Eh, el interés paleontológico, como ustedes pueden ver en pantalla, lo podemos definir como la capacidad de un fósil o conjunto de fósiles de podernos proporcionar información científica. Sin embargo, además de esta información científica, reconocemos que también los fósiles son importantes porque son fuente eh, de, diversos, de diversa información, tienen importancia educativa, tienen un valor estético tienen un valor social y también pueden tener un valor cultural. Eh, entonces, comentaba yo precisamente que en el Consejo de Paleontología nos hemos dado eh, a la tarea de proponer una tipología que nos permita determinar este interés paleontológico. Y ello es importante porque nos permite dar cumplimiento precisamente al artículo 28 bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Eh, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos criterios que hemos propuesto? Básicamente, hemos propuesto una tipología en la cual hay cuatro tipos eh, de criterios de interés paleontológico. El primero de ellos eh, es el tipo A. Ustedes pueden ver en pantalla los criterios que, que tomamos en cuenta. Brevemente se los explico. Son ejemplares hallados y o recolectados en territorio mexicano de importancia científica. Incluye a todos aquellos que son denominados tipos biológicos con base en los códigos de nomenclatura taxonómica vigentes. Es decir, son aquellos ejemplares en los cuales nos basamos para realizar las descripciones de nuevas especies, de nuevos géneros y de diferentes categorías taxonómicas. Un ejemplo es el que ven ustedes aquí en pantalla, que es un. Eh, ejemplares de un ratón geómido que fue encontrado en la Mixteca eh, y el cual fue nombrado Gregorimis velociqua son los restos de los ejemplares en los cuales se basaron para describir precisamente a esta nueva especie ahora, ¿cuál es la importancia de este tipo de fósiles? por un lado pues tienen un valor científico porque con ello nos permiten tener un mejor entendimiento en la historia de la vida en la tierra por ello es que se considera que su protección y su conservación en espacios adecuados sea esencial, porque si se cuidan en, y se perpetúan en lugares adecuados, podemos asegurar su estudio futuro y eh, con ello, pues, que podamos precisamente preservarlos, ¿no? Entonces, uno de los sitios en los cuales eh, puede garantizar precisamente esta perpetuidad son colecciones científicas acreditadas y. En estas colecciones lo que se garantiza, además de su conservación a largo plazo, pues es que cualquier persona interesada pueda tener el acceso para su estudio o reconocimiento. Nosotros consideramos en estos tipos de ejemplares que eh, todos los que se consideren de, dentro de esta tipología, que además de los ejemplares, los sitios, las localidades en donde se encuentran, deben de estar registrados en el sistema único de registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos la siguiente por favor nuestro segundo tipo sería el tipo B estos ejemplares serían aquellos que se consideren obviamente son los ejemplares que se han hallado o recolectados en nuestro país que se consideren como únicos raros o que sean excepcionalmente completos aquí podemos ver en pantalla diversos ejemplos y que tengan un potencial para que se puedan estudiar posteriormente o para que sean mencionados o para que sean ilustrados en publicaciones científicas si bien a lo mejor estos eh, ejemplares ya fueron descritos con anterioridad estos ejemplares pues nos arrojan luz para posiblemente poder abarcar eh, distintas eh, ópticas y distintas informaciones complementarias para el estudio de estos fósiles. Nosotros eh, consideramos que estos ejemplares igualmente deben de estar depositados en alguna colección científica acreditada que nos permita garantizar su perpetuidad, así como el acceso para su estudio y reconocimiento. Y de igual manera, al igual que los eh, fósiles tipo A, Consideramos que todos los ejemplares que correspondan a esta tipología, al igual que sus localidades, deben de estar registrados en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. La que sigue, por favor. El tercer tipo sería el tipo C. Son ejemplares hallados y o recolectados en el territorio mexicano. Cuyo estudio aporte, aplique o complemente las investigaciones de otras disciplinas científicas, así como ejemplares especialmente preciados en museografías o usos educativos y ejemplares de colecciones de museos de sitio. Es decir, si son, son ejemplares que ya han sido descritos con anterioridad, que se conocen bien, pero que revistan un eh, interés especial precisamente en museografía o en educación. Ahora, para garantizar la preservación de estos ejemplares, nosotros proponemos que eh, se deben de contar con planes de conservación, inventario y registro local en el centro ina correspondiente. Sugerimos también que de manera preferente se solicite el registro de estos ejemplares en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Ahora bien. También consideramos, dado el universo precisamente de ejemplares fósiles que tenemos en nuestro país, que el depósito de estos ejemplares puede realizarse eh, en colecciones públicas, pero también abrimos la posibilidad a que estén depositados en colecciones privadas que permitan el estudio, el posible estudio científico de estos ejemplares o su uso educativo. La que sigue, por favor. Eh, el tipo de correspondería a ejemplares que sean igualmente hallados o recolectados en nuestro país que sean muy abundantes y que correspondan a especies que ya sean reconocidas y que estén estudiadas, que estén bien representados en colecciones públicas o privadas. Aquí por ejemplo podemos ver diversos ejemplares de eh, bivalvos, de conchas de este tipo de moluscos que son eh, abundantes en nuestro país, tenemos una foto por ejemplo de una monita o tenemos restos de vertebrados. Son ejemplares abundantes cuya remoción no implica una pérdida recuperable del patrimonio paleontológico en trabajos científicos futuros. Sin embargo, estos ejemplares también son importantes y consideramos que su depósito debe de ser en colecciones públicas o privadas que permitan su estudio o uso educativo a corto o largo plazo. Para garantizar precisamente eh, la conservación de estos ejemplares, se sugiere que los ejemplares de esta tipología deben de estar inventariados, tener un registro local en el centro INA correspondiente y de manera preferente solicitar su registro en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. La siguiente, por favor. Ahora bien. Para determinar el tipo de criterio, eh, en el Consejo de Paleontología estamos considerando que a través de los miembros eh, que lo integramos, que en este caso es la representación de diferentes instituciones, eh, tanto educativas como científicas que se dedican a la paleontología a nivel nacional, se designe a un experto o bien también dentro de la diversidad de expertos que tenemos en el país o incluso pueden considerarse a expertos extranjeros, dependiendo de la temporalidad que pudiéramos nosotros estar desarrollando. Y a partir de eso, hacer, eh, por un lado, las acciones correspondientes. En el caso de los fósiles de tipo A y B, los ejemplares deberán depositarse de manera obligada en una institución con colecciones científicas reconocidas dentro del territorio nacional. Y como ya se mencionó, que tanto estas colecciones como sus localidades se incluyan en el sur. En el caso eh, de los fósiles CID, en el dictamen emitido por estos especialistas, eh, se deberá de dar una guía para establecer las medidas más adecuadas para la protección de los ejemplares fósiles. Algo que estamos partiendo con esta propuesta y, sobre todo, haciendo una reflexión de la necesidad del por qué y para qué hacemos la recolección y el estudio de los fósiles, es que toda recolección venga eh, derivada de proyectos de investigación o bien de rescate o de salvamento. La siguiente, por favor. También eh, dentro del pleno del Consejo se hizo una reflexión a aquellos yacimientos fosilíferos de importancia económica que debemos de, de reconocer que eso es algo que en nuestro país existe y, a, y esto es a nivel mundial, donde muchos de estos yacimientos constituyen fuentes de materia prima para industrias esenciales. Como por ejemplo, eh, y aquí mostramos algunas de estas este, localidades, pueden ser las rocas calizas, muchas de ellas utilizadas para fachadas o pisos, el caso del carbón, ¿no? o incluso rocas fosfatadas, muchas veces utilizadas para la, la producción de eh, insecticidas. En este sentido, el Consejo de Paleontología propone solicitar estudios. Mediante la designación de un especialista que nos permite evaluar el contenido de fósiles presentes. Y en este sentido sería ver cantidad, calidad, estudios este, de lo que nosotros pudiéramos tener representado en este tipo de yacimientos fosilíferos. Y con ello proponer algunas de las medidas conducentes para por lo menos tener un muestreo representativo de este tipo de yacimientos. Porque lo importante es que, por un lado, protejamos el patrimonio paleontológico pero tampoco obstaculicemos la explotación eh, económica de esa matriz rocosa. Ejemplo de ellos, hoy en día tenemos, aparte de las vinculaciones, algunas de canteras calizas explotadas en territorio nacional, como es el caso de la cantera Clayúa en Puebla, que es uno de los ejemplos que podríamos tener como de primera mano para analizar. La siguiente, por favor. Eh consideramos que el patrimonio paleontológico eh, como bien ya se menciona es muy complejo y sobre todo es de gran eh, magnitud sobre todo si nosotros consideramos la extensión de nuestro territorio nacional y lo que nosotros estamos proponiendo con esta tipología es tratar de establecer las medidas precautorias para preservar y conservar los bien, bienes paleontológicos tanto lo micro como lo macro no porque de, de alguna manera siempre lo macro ha sido lo más eh, considerado, dada su visibilidad, sin embargo, también los, lo micro nos está dando información, pero también las características del, de los eh, yacimientos fosilíferos, que sería como el equivalente al bien inmueble, Y con ello, nosotros aseguremos investigación, su protección y divulgación, así como su aprovechamiento educativo y o turístico. Además, con lo que nosotros estamos proponiendo es hacer un, eh, que sobre todo se emplee esta tipología para que realmente nosotros veamos eh, su eh, factibilidad en los hechos reales y en la operatividad dentro de las colecciones que nosotros tenemos tanto en las instituciones educativas como en colecciones privadas y hacer la revisión anual de, esta, de este uso y con ello podamos adicionar o incluso ajustar las definiciones que nosotros aquí estamos proponiendo. Lógicamente, todo con base en el marco legal vigente que nosotros tengamos en ese momento. La siguiente, por favor. Por un lado, también este ejercicio que se hizo al interior del Consejo de Paleontología, eh, reconocemos, eh, y eso ha sido parte eh, insistente, ¿no? Sobre todo cuando nosotros hacemos un análisis a detalle del artículo 28 bis que si bien administrativamente en algunos momentos eh, siempre ha habido una prevalencia de los puntos de vista arqueológicos sobre los paleontológicos y muchas veces estas herramientas administrativas dejan de lado lo que la a información científica dentro de la paleontología se podría aportar. Entonces, de esta manera... Con el, el análisis que se hizo al interior del Consejo de Paleontología, pues tratamos de hacer los ajustes y, por supuesto, hacer las recomendaciones pertinentes para que podamos hacer una aplicación más directa y, sobre todo, tratando de buscar las mejores formas de proteger y conservar el, los bienes paleontológicos. Eh, y también reconocemos que nada debe de excluirse para nosotros, y, así, y esa fue toda una discusión al interior del Pleno del Consejo. Eh, reconocemos que todos los fósiles son importantes, ¿no? Que más quisiéramos proteger y conservar todo, pero eso sería imposible. Eh, sin embargo, también consideramos que debemos establecer categorías que nos permitan hacer una adecuada eh, conservación y gestión. Y por eso es muy importante el papel de la comunidad científica. Y que además al reconocer este otro tipo de valores como es el educativo, el social y el cultural, pues podamos enriquecer los diferentes elementos que nosotros podamos aportar para la conservación de estos bienes. La siguiente, por favor. Este ejercicio que nosotros les presentamos no es nada más de los miembros eh, del Consejo, sino también fue a través de una revisión extensa de bibliografía eh, que hay en la materia a nivel eh, mundial que lógicamente tiene que considerar los puntos de vista eh, de la academia de cada país, pero también los marcos legales de cada uno. Sin embargo, a través de los ejercicios y las perspectivas eh, propuestas en cada uno de estos artículos, pudimos hacer una a, aplicación eh, directa a lo que nosotros estamos viendo hoy en día en nuestro país. Principalmente los trabajos que nosotros utilizamos fueron del paleontólogo británico Page de los años 2004 y 2008. 2018, perdón, así como la experiencia, lógicamente, de nuestros integrantes del, del Consejo, tanto los vocales titulares como los suplentes, así como otros expertos a nivel nacional e internacional que nos enriquecieron con sus observaciones, sus comentarios y experiencias para enriquecer esta propuesta de criterios. Se, hay que resaltar que lo que nosotros estamos buscando es, por un lado, preservar en condiciones óptimas tanto las colecciones científicas de aquellos ejemplares que son evidencias directas e indirectas, únicas de un organismo que existió en el pasado geológico de lo que hoy forma nuestro territorio mexicano, y, por, y de lo cual nosotros consideramos que son irreemplazables, así como las localidades donde se recuperan, ya que los estudios paleontológicos no solo los fósiles son importantes sino también los contextos en los que se encuentran, tales como su localización espacial y temporal, sus asociaciones y las características de los depósitos en los que se hayan incluido. Por eso hacemos el énfasis que también las localidades de donde provienen estos materiales sean registradas. La siguiente, por favor. Además de esta propuesta, el Consejo de Paleontología de Lina considera importante establecer programas de trabajo para la protección, conservación y difusión, considerando las particularidades del patrimonio paleontológico que es posible encontrar en nuestro país. Y con ello, además de hacer los diagnósticos correspondientes, tanto al interior del INA como en la colaboración con otras instituciones que nos permitan tener un panorama general de lo que ocurre en la paleontología nacional, podamos establecer sistemas de prioridad y con ello contribuir en la protección y conservación de los bienes paleontológicos en México. Pues eh, agradezco eh, la oportunidad de esto y con esto nosotros dejamos a discusión nuestra propuesta. Muchas gracias, Felisa. Muchas gracias, Rosalía y Leticia. Muy interesante la, eh, la ponencia que nos han presentado. Y eh, para ilustrarnos respecto a la complejidad de, eh, de los acervos paleontológicos, de la, la, eh, cómo se ha avanzado en la, en la definición de eh, los bienes paleontológicos de interés ¿no? eh, eh, académico, científico, es sin duda un tema muy interesante. Eh, a, bueno, a, a las tres eh, colaboradoras pues les agradecemos mucho esta esta ponencia, sin duda, con la que cerramos y ponemos la cereza en el pastel en esta sesión vespertina de, de, de este primer Congreso sobre Registro Público. Muchas gracias. Y bueno, bien, eh, ahora quisiera, si, eh, si no hay inconveniente, pues me, me gustaría, aprovechando que tenemos pues, la, la presencia de los ponentes de esta tarde hacer algunas eh, o transmitirles más bien, eh, a, a, además de, de un sinfín de comentarios eh, de, respecto a la claridad con que han expuesto y felicitaciones de diversos, eh, diversos eh, usuarios de, de, la, de este canal de YouTube, quisiera también pues eh, hacerles algunas eh, o transmitirles más bien algunos comentarios y, y muy breves eh, preguntas que nos ha compartido. Eh, eh, nuestro, pues, nuestro público el día de hoy. Yo quisiera iniciar, si me lo permiten, con una, una pregunta que me parece ya, eh, habíamos eh, en su momento la, la restauradora eh, Talía había, me, había eh, ya eh, contestado a través del chat, pero eh, perdón, me, me adelanté. Vamos a, la, a una primera pregunta que va dirigida, pues nos parece va dirigida. Al, al arqueólogo Iván Rivera, donde, eh, perdón porque ya, ya la perdí aquí en el chat, ok, aquí dicen de eh, Rebeca Perales, una buena eh, arqueóloga también, de allá del centro de INA Tabasco, a quien enviamos un saludo, nos pregunta, y eh, bueno, particularmente a Iván, Iván Rivera, le pregunta, muchas felicidades, eh, es importante y es grato saber que el registro público puede hacer mucho más, eh, investigar y reforzar en la población de la eh, eh, en la, la importancia de su patrimonio cultural y pregunta Iván eh, dice respecto a si se está haciendo algo en Oaxaca para la protección e investigación en el caso de las pinturas rupestres sí como no muchas gracias por la pregunta sí el Centro Ina Oaxaca nuestros queridos compañeros del Centro Ina la sección de arqueología eh, lleva a cabo cotidianamente este, labores son de inspección, pero también de atención a reportes ¿no? sobre la afectación de sitios arqueológicos, de monumentos arqueológicos, y desde luego la atención a pinturas rupestres. ¿no? Yo recuerdo aquí el eh, sitio de Baacuana, que está en el Istmo de Tehuantepec. Ellos están atendiendo este, este impresionante sitio rupestre que se encuentra en un peñasco eh, que sobresale de la planicie. Elismo de Tehuantepec y que ha sido afectado en años recientes. Eh, como ese, hay muchos otros casos también. Eh, yo, particularmente, estoy atendiendo, colaborando con, los con las compañeras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, como lo comenté en la ponencia, especialmente con la maestra Sandra Cruz, quien ella atiende el Programa Nacional de Atención precisamente a Pinturas Rupestres. Y junto con ella, pues hemos formado un equipo para atender la, el caso de las pinturas rupestres de Inixpantepec Nieves. Y por cierto, debo de felicitar a todos los compañeros de la Coordinación Nacional de Conservación, porque ellos hicieron un, un trabajo muy bonito a través del programa de atención a comunidades que dirige nuestra querida compañera, la maestra Sandra Novel, Noval. Y ellos pudieron hacer un trabajo comunitario en, en Spantepec Nieves, que ligó también el, al programa nacional para la protección de pinturas y eventualmente también a mí eh, me convocaron, me jalaron, digámoslo así y hemos trabajado en colaboración muy estrecha con la comunidad al grado de que el año pasado, pues antes de la pandemia, pudimos también hacer el primer registro de piezas arqueológicas en la comunidad, no. Pero esto ha sido gracias a la comunicación que ha habido tanto de la comunidad misma, no, primero que ha generado esta este interés, no, en, en resguardar sus bienes y desde luego también canalizando por las diversas eh, secciones del instituto, no, ya sea por la coordinación, por centro INA o por nosotros. ¿no? Perfecto, Iván, muchas gracias. Eh, tenemos una segunda pregunta, ahora sí va eh, pues enfocada a, eh, a los cursos que mencionaba la restauradora Talía. Eh, déjenme llegar a ella, aquí está, Talía ya había respondido en el chat, pero le... Quisiéramos pedir si lo pudiera hacer extensivo eh, de viva voz. Eh, Roberto Aguirre nos escribe eh, y nos pregunta, ¿llegarán los cursos y capacitaciones sobre registro e inventario de bienes culturales a los centros regionales? Y pues le pregunta a Talía. Talía, ¿cómo ves? Sí. Pues eh, yo quisiera comentar que eh, tenemos varios años eh, desarrollando un programa de capacitación con diferentes grupos sociales, no solamente en, en materia de inventarios. Eh, lo, cada uno de, de los planes, el, el plan de, de nacional de conservación de, del patrimonio gráfico rupestre, el, el programa de de conservación de pintura, de arqueología, el de patrimonio documental. Todos estos programas van acompañados de un programa de capacitación que intentamos que se, se dé a nivel nacional, pero que para nosotros es muy importante porque nos permite vincularnos con, la, con los profesionales o con los grupos de la sociedad que están cerca de su patrimonio. Y que son, digamos, como nuestros ojos para, para, para poder conservar, el, conservar a los bienes. Es, es, eso tiene muchos años de, 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 en, en lo que hemos estado trabajando. Sin embargo, eh, pues, justo la pandemia, un poco lo que también vino a nosotros a replantearnos, todas estas actividades normalmente las, las hacíamos presenciales, que, que tienen que al final es, es, para nosotros sí es mejor poderlos, poderlos impartir de manera presencial, pero al final también pues eso limita el alcance que podemos tener a nivel nacional, ¿no? A veces eh, tratamos de traer a algunas a, a, a personas acá a la Ciudad de México, a veces tratamos de ir a impartir los cursos, pero pues nuestros alcances son, son reducidos. Y bueno, este año con la pandemia nos nos hizo replantear la estrategia con la que estamos trabajando y estamos tratando de modificar estos cursos y todos plantearlos a distancia. Obviamente hay algunos contenidos, o sea, por ejemplo, eh, capacitar a una comunidad en materia de elaboración de inventarios a distancia, eh, lo estamos evaluando como una tarea muy, muy difícil, pero la capacitación a personal de, del instituto. Eh, para poder realizar los inventarios en los en los templos lo, lo consideramos como una prioridad y esperamos que este año lo podamos podamos ya concretar estos estos cursos que, vamos, que queremos impartir eh, y que estarían dirigidos a diferentes, eh, a diferentes públicos para poderlo sumar a a las, a las tareas de inventario y también no solamente del tema de inventario, sino hay un tema que para nosotros es prioritario a, a los conocimientos de conservación preventiva que se deben de tener para poder conservar diferentes tipos, diferentes tipos de, de bienes. Y bueno, yo, yo lo que los invitaría es eh, a visitar la página de la coordinación de conservación. Allí están eh, eh, allí están las actividades que estamos desarrollando y eh, algunos de los materiales y videos que hemos, que hemos desarrollado. Y por supuesto, sí, que, se, que, se, que nos escriba y lo invitaremos a, a participar en estas actividades. Muchas gracias. Correcto, Talia, muchas gracias. Eh, estaremos pues, muy atentos y desde la dirección de registro también en lo que podamos pues, colaborar y seguir interactuando como lo hemos hecho. Eh, hasta ahora, Talía. Muy bien. Eh, bueno, pa paso a una siguiente pregunta que en realidad, eh, más que pregunta es un comentario de Luis Fernando Medina, quien nos escribe eh, comentando que es necesario avanzar en temas como la compatibilidad, estandarización y homologación del registro, que sin duda pues es un, es una gran eh, pues es un gran un gran planteamiento porque Justo a lo largo de, este, de esta semana de este primer congreso sobre el registro de patrimonio cultural, eh, eh, iremos viendo, como lo hemos ya de hecho visto en estas, en estas ponencias anteriores, que sobre ese eje se, ha, se está trabajando. Y ese es, por ejemplo, eh, al menos de eh, una opinión de un servidor, es una de las grandes virtudes del sistema único de registro, que nos permite estandarizar con cánones debidamente homologados y... y revisados por académicos connotados e incluso no solo del propio Instituto de Antropología, lo que nos permite tener un registro, pues homogéneo, homologado eh, al alcance de todos y bueno disponible, no a través de la, de, a través del internet. Eh, no sé si alguien quisiera, los ponentes mencionar algo, abordar un poco más al respecto, eh, pero me parece que sin duda ya está. Este planteamiento, eh, la importancia de tener estos, estos, esta terminología homologada, pues ya lo hemos, lo hemos visto en las ponencias que, se están, que han estado desde el día de ayer transmitiéndose. Eh, aquí tengo otra, tenemos otra pregunta. Bueno, una pregunta es de Humberto Moreno, también para Talía. Eh, eh, nos pregunta con relación a las campañas. Campana. ¿Se están considerando dentro de sus inventarios? Sí, eh, yo allí quisiera compartirles un poco es, esta, pues este replanteamiento que tuvimos también a raíz de los de los sismos. Debo, debo decir, o sea, siempre hemos considerado a las campanas como parte de un conjunto y, y como parte de la historia de un, de un templo. no Sin embargo, eh, de, debo reconocer que eh, en los inventarios que se habían estado realizando como que no teníamos tan, tan claro que era parte de, lo, de los bienes que se tenían que inventariar cuando íbamos a, íbamos a hacer el registro. Y el, el sismo, o sea, lo, lo que ocurrió con los sismos del 2017, en donde uno de los elementos donde hubo un mayor deterioro fueron precisamente las torres y los campanarios, ¿no? Y, y dejaron de sonar las campanas. Para nosotros fue algo muy, muy fuerte porque las comunidades, una demanda muy fuerte que hubo siempre fue qué va a pasar con las campanas, cómo las vamos a poder volver a, y, y volteamos a ver las campanas y, y en este ejercicio también de decir, tenemos que seguir trabajando para nutrir los inventarios, nos dimos cuenta que es, era un elemento también que tenía, tenía que estar consignado en estos, en estos inventarios y catálogos que estábamos realizando. Y bueno, hemos tenido también... Ya, ya tenía un poco más de años de, 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 de que habíamos establecido el, el vínculo, la escuela de restauración con un, con un colega, un antropólogo francés, y Iballo, español, él es campanero, es antropólogo y eh, trae todo un discurso y un... Y una, y un y un análisis en torno a las campanas, a su importancia en las comunidades, a la importancia de la documentación muy interesante y de trabajo con las comunidades. Justo hace una semana tuvimos una conferencia con él y un curso de gestión de las campanas, eh, porque estamos... O sea, un, eh, eh, creemos que es un, un trabajo que tenemos que hacer difusión se están destruyendo muchísimas campanas porque bueno sufren deterioros sufrieron deterioros por el sismo pero en general sufren deterioros por su uso y llegan llegan personas y funden las campanas y les dejan unas campanas nuevas además horrorosas, ¿no? Y se pierde allí toda la, la historia cuando a veces, Francis nos contaba, a veces las campanas son de los elementos más antiguos que existen de los, de los sitios, de, de, de los inmuebles. Entonces, bueno, definitivamente sí, eh, es, eh, sí hemos tenido en estos últimos años, eh, eh, hemos volteado a ver la importancia que tienen y sí en los inventarios que estamos real, realizando, eh, sí es importantísimo el registro de las campanas que, que están en los templos. Gracias, Talía, muy, muy amable. Tenemos una pregunta más de eh, José Vergara, nos escribe y pregunta cómo se vinculan con otras instituciones que hacen registro en recintos religiosos, como el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Yo eh, brevemente quisiera eh, pues, eh, mencionar que de hecho sí, hemos ya desde la dirección de registro... Trabajado en coordinación con las autoridades de estéticas de la UNAM, como es el, el, el caso que menciona completamente nuestro amigo José Vergara, y a través, a partir, mejor dicho, de catálogos ya elaborados, descriptivos con la información básica suficiente para la identificación de un objeto, pues es que simplemente eh, transcribimos o incorporamos al sistema único de registro la información para que quede debidamente registrada hacer eh, tipo de vinculación con, con, estas, eh, bueno, con estas instituciones académicas que también llevan a cabo catálogos o inventarios, ¿no? Porque es importante eh, tratar de diferenciar un, un, eh, en el lenguaje eh, cotidiano, pues eh, podría llevarse a cabo o mejor dicho, podría eh, eh, confundirse la terminología, en realidad un catálogo pues es diferente a un inventario y un inventario distinto a una, a una inscripción pública, ¿no? a lo largo de esta semana y pues que reiteramos la invitación a nuestros amigos eh, eh, que nos, es, nos ven a, a través de INA TV eh, de YouTube, pues eh, trataremos de abordar estas, estas eh, definiciones y aclarar eh, el, el concepto y la, la, la fuerza legal y la importancia de cada uno de estos conceptos. Entonces, eh, pues, ahora eh, quisiera mencionar una... una Perdón, una, una pregunta. Es un, bueno, no, es una pregunta de Marta Cuellar. Esta se lo vamos, bueno, eh, eh, vamos a mmm, dirigirse, dirigirlo a, al arqueólogo Iván. Yo también tengo una, un comentario al respecto, pero la pregunta de Marta Cuellar es interesante y es importante, yo creo, este, este foro para poder aclarar. Es, señala: Es cierto que se si encuentran algo arqueológico en un lugar particular expropian el lugar o zona. Yo, bueno, yo a reserva de lo que nuestro buen, nuestro buen eh, amigo Iván pueda mencionar, pues de entrada creo que no es, no es por ahí, ¿no, Iván? Sí, es una pregunta, en realidad es una pregunta recurrente, ¿no? Yo creo que es de las más recurrentes que, que nos hacen a todo el personal del instituto, ¿no? Porque el, automáticamente cuando escuchan el Instituto Nacional de Antropología e Historia piensan... Ah, arqueología, ¿no? Ah, piezas, ah, sitios, ah, me van a quitar mis cosas, me van a quitar mi predio, mi casa, no, no, no. Como han podido ver tanto en mi presentación como en las de los demás compañeros, hay un procedimiento para registrar las piezas arqueológicas, los muebles arqueológicos y también históricos, paleontológicos, como lo acabamos de ver eh, con las compañeras Felisa, Rosalía y Leticia, ¿no? Y. Es un procedimiento que existe que se puede hacer. No quitamos, no quitamos, simplemente hacemos, se hace el procedimiento ya. Ahora, el, el, en el caso del de lugar de donde salen estas piezas, este es otro aspecto también que eh, se va a tratar en, yo creo que en mayor profundidad en las sesiones del jueves y viernes, porque tratan sobre los sitios arqueológicos, ¿no? Que trata sobre de dónde salen estos esos objetos arqueológicos. Pero en principio, yo le voy, puedo comentar el, el, el caso de Santa Ana del Valle que presenté, que es la comunidad zapoteca. Pues el pueblo entero de Santa Ana está sobre un yacimiento arqueológico milenario. Entonces, las autoridades saben que cuando van a hacer una obra, introducir un drenaje o alguna cosa así, pues siempre hay que tener la, la, la presencia del instituto. En este caso, mis compañeros del Centro de Iná Oaxaca, pues periódicamente se dan la vuelta por ahí para ver si se puede atender esto, ¿no? Si es una obra pública, ocurrirá un salvamento arqueológico, como cotidianamente ocurre en todo el país, ¿no? Y dependiendo de lo que se encuentre, pues se verá el tipo de, eh, bueno, desde luego se hará el registro, la excavación cuidadosa, como siempre, y se verá qué se puede hacer en caso de que se encuentre algún, algún elemento arqueológico, ¿no? Pero esto es muy diferente, porque también eh, eh, en mismo Santana tienen una docena de sitios arqueológicos alrededor del pueblo. Y estos se encuentran en los cerros, ¿no? Alejados de la comunidad. Estos se encuentran en, en, en terrenos comunales y están bien preservados, ¿no? El pueblo los cuida, en fin, ¿no? Entonces, eh, hay una variedad de, de, de elementos que hay que tener en cuenta. Adelante, Alejandro. Sí, por supuesto, no es, eh, no, es en, no es en automático y tampoco es finalmente un, un condicionante, ¿no? Que el, el registro público, la inscripción pública de los bienes que por diversas circunstancias eh, tengas en tu, en tu posesión, en tu domicilio, ya sean bienes arqueológicos, paleontológicos o bien históricos de, de, de tu propiedad, pues simplemente inscribirlos en el registro público en, de conformidad con la ley federal sobre monumentos eh, eh, y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Esa es nuestra función, es, la, es, es uno de los tantos trámites que ofrece Lina, es un trámite además federal como tú ya bien lo mencionaste, mencionaste en tu ponencia, Iván. Eh, muchas gracias, Iván. Eh, ahora, eh, una, una pregunta de Hugo Nieto Medina. ¿Qué dice? ¿El registro de bienes muebles establece los grados de protección y los tipos de intervención? Mm, bueno, eh, al respecto, si me, me permiten, pues puedo, podemos considerar que... Eh, es, eh, en realidad el registro o inscripción pública como lo estamos lo hemos estado mencionando es el, el, el acto jurídico importante que establece la, la, y que brinda además la certeza jurídica de la existencia de un bien y a partir de ahí pues vienen todos los procesos eh, que puedan llevarse a cabo de conformidad con la ley federal ya mencionada no como eh, exhibiciones traslados, cambios de domicilio y desde luego procesos de, de, de restauración o, o conservación eh, eh, pertinentes, ¿no? Entonces, quizá para nuestro, cole, eh, nuestro amigo Hugo Nieto, pues esperando contestar en, en amplio sentido su pregunta, pues el registro de bienes muebles es básico para todo el proceso, incluso para publicaciones o investigaciones posteriores. Si no hay un registro público de los bienes eh, pues es como si no, en realidad, como si no existieran, porque, como atinadamente mencionó nuestra, eh, bueno, nuestras, nuestros colegas en las sesiones anteriores, en este mismo congreso, eh, es el acta de nacimiento lo que generamos a través de las cédulas de registro oficial, tanto de bienes muebles como inmuebles. Eh, pasamos a otra pregunta de Leonardo Hegel Mercado, que nos plantea. ¿Cómo motivar el registro arqueológico y paleontológico en el país, en las personas que tienen estos bienes? O sea, pues no sé si, si eh, pues, desde luego las campañas de difusión y la facilidad ahora de contar con vías de comunicación eh, digitales a través de, de, tab de tabletas, de celulares, en fin, eh, pues nos pone al alcance de la mano la mayoría de las veces. Eh, eh, la posibilidad de hacer es el registro de los bienes que estén en su resguardo. Pero no sé, eh, si Felisa, ¿por quisieras comentar al respecto? Sí, yo creo que en este sentido, sobre todo para la parte de los fósiles, porque si bien eh, es algo que recientemente se asocia a nosotros como parte del trabajo del, del INA, y aunque si bien desde 1986, al integrarse el artículo 28 bis, Creo que toda esta parte de los fósiles se sigue como que dejando de lado y no se toma esa responsabilidad de ayudarnos a cumplir con este mandato de ley, ¿no? Que de alguna manera, como bien se ha comentado en las diferentes ponencias, eh, una parte importante del registro es que conozcamos lo que realmente eh, forma parte de nuestro patrimonio nacional. Y creo que los fósiles, en este sentido, y creo que voy a aprovechar para la, a contestar la siguiente pregunta. Eh, de primera instancia, aquello ya recolectado nos permite tener una idea de lo que pudiéramos tener eh, en las regiones. Y si bien eh, a lo que nosotros le llamamos contexto, eh, pudiera no estar asociado porque la gente muchas veces desconoce lo, los datos que nosotros tenemos que vincular a la hora de hacer la, la recuperación de los fósiles de los estratos rocosos. Sin embargo, al no contar con esta información, de todos modos nos sirve para tener una idea. De lo que podríamos encontrar en la zona o en las zonas, ¿no? Porque al menos sí podemos estar asociando un lugar con la procedencia de ese material. E incluso, con base allá, todo el, el trabajo académico que se viene desarrollando en nuestro país en términos paleontológicos, incluso hay fósiles que nosotros sabemos perfectamente dónde pudiéramos asociarlos, hacia qué localidades, ¿no? Entonces, en este sentido, si sí es hacer esas campañas, eh, pero también eh, como eh, nosotros, como investigadores, sumamos una responsabilidad de llevar también esta, esta voz para invitar a aquellos particulares o museos comunitarios o asociaciones civiles que por alguna razón hayan eh, eh, recuperado estos materiales, pues nos ayuden a nosotros a tener mayor conocimiento de lo que es nuestro patrimonio nacional. Gracias, gracias, Felisa. Yo solo redondearía. Eh, eh. El, eh, el, bueno, la respuesta, poniendo a disposición, como lo hicimos desde, desde la, el día de ayer, en la, jornada, en la primera jornada del Congreso, poner a disposición de los interesados los trípticos que sobre el proceso de registro de bienes culturales arqueológicos, históricos y paleontológicos ya ha emitido este instituto. Si gustan enviarnos un correo electrónico a registro.org arqueológico, arroba ina. Mx, pues con gusto les haremos llegar de manera digital estos, estos eh, eh, trípticos a todos los interesados. Muy bien, gracias Felisa. Eh, ¿Me permiten hacer un comentario nada más claro, para claro. complementar? Gracias. Sí, Ros sí eh, es para complementar lo que precisamente ustedes están mencionando, la maestra Felisa y usted, en el sentido de que algo que también me parece importante para motivar el registro arqueológico y paleontológico reside también en que cambiemos la visión de las personas que tienen en su poder estos bienes. O sea, a, nosotros nos hemos topado en campo con la visión de que en ocasiones las personas visualizan estas piezas como un medio para obtener dinero, ¿no? Que las pueden vender o la, te las pueden mostrar por cierta cantidad de dinero. O a lo mejor que es una herencia que se la tienen que dar a sus familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece importante que todos tenemos parte eh, de responsabilidad en educar precisamente a la gente sobre la importancia de todas estas piezas, que realmente perciban que hablar de un bien involucra no solamente a la parte de ellos o de su pueblo o demás, sino que tiene un impacto mucho mayor. Entonces, sí también eh, me, me gustaría que nos lleváramos la reflexión de que cada uno de nosotros tenemos que incidir, o si tenemos la posibilidad de incidir como el arqueólogo Iván, que eh, qué bueno que lleva a cabo precisamente esta retroalimentación de información a la, a la parte de, de las comunidades, pues que todos nosotros también podemos hacer. Nuestra parte, ¿no? Precisamente para cambiar esta concepción y que la gente entienda que el registro no es solamente el cumplimiento de una parte eh, legal o de una parte burocrática, sino que realmente estamos garantizando la supervivencia de la mejor manera, precisamente de todos estos bienes. Gracias. Sí, si me permites hacer un comentario, este Alejandro. Por supuesto, Iván, bueno, adelante. Y me uno a lo que comenta Felisa, Rosalía y Leticia, ¿no? Evidentemente, la, la, la puesta en conciencia de la importancia de preservar los eh, objetos arqueológicos, históricos, culturales, eh, paleontológicos, es un reto, ¿no? Eh, sobre todo pensando en el, la inmensidad del territorio que tenemos, ¿no? Es, es un país enorme con un, culturas milenarias, en el cual uno puede ir a un ranchito perdido en la sierra de Oaxaca, en la Mixteca. Y este ranchito puede estar sobre un sitio enorme arqueológico que tiene más de 2.000 años de antigüedad, ¿no? ¿Cómo convencer a los habitantes de este pequeño ranchito de que, miren, ustedes están aquí eh, sobre el legado literalmente de sus ancestros, no? Porque en muchos casos estos, hay comunidades que son, que no han perdido este, el hilo, la trama cultural, desde la época precolonial hasta nuestros días, ¿no? Es un reto realmente y es un motivo de reflexión que me uno a, a, efectivamente a como dicen las compañeras, y que no solamente es la investigación, la, la conservación, como bien lo ha dicho Talía, ¿no? Es un reto también cómo acercarnos a las comunidades, a los ciudadanos, para decirles, miren, ustedes tienen esto, ¿no? Ustedes lo, lo tienen que cuidar, preservar para ustedes y, y los venideros. Pero también lo tienen que valorar en el sentido más amplio, ¿no? Porque es patrimonio de ustedes, pero también de la nación. Y últimamente, en algunos casos, pues de la humanidad, ¿no? Completamente, ¿no? Gracias. A ti, Iván, muchas gracias. Eh, bueno, eh, una siguiente pre pregunta. Bueno, en realidad son dos preguntas que eh, vamos a, en este caso, a eh, enfocar a, a nuestro, eh, nuestro compañero Daniel Juárez, que eh, tiene relación con el tema que ha, que ha expuesto. La primera, eh, Daniel, es de. Eh, bueno, no me aparece aquí el nombre de, de quien pregunta, pero es, dice así. Eh, muchas gracias. Bueno, un comentario primero. Muchas gracias por mostrar sobre cómo fue el proceso de ordenar el material que, relacion, que está relacionado con la sala maya. Y una pregunta, algo fuera de contexto. Así lo, así lo plantea. Ya con este material ya ordenado. ¿Qué tan, eh, ¿Qué tan factible es exponer las piezas que se encuentran guardadas en sus bodegas? ¿Cambiar las piezas que están en vitrinas? Sabemos que abrir vitrinas es algo complejo. ¿Qué opinas, Daniel? Pues, bueno, no, es, no, es, no es un proceso complejo. Obviamente, esto o sea, no exhibes piezas solamente por, por hacer una, una, una nueva exhibición. Yo creo que las piezas, o sea, un, la importancia de exhibir unas piezas es que tienen que responder finalmente a un, a un proceso curatorial, a un discurso que tú estás construyendo y que, y que estás estructurando. Y hay que recordar que, que un poco esa es justamente la, la vocación de los, de los museos. Y el museo tiene un acervo muy, muy particular. Por ejemplo, en el caso del Museo de, de Antropología, pues el acervo prácticamente no se ha enriquecido desde 1964. En esta remodelación del, del año 2000, pues sí hubo algunas, llegaron algunas piezas nuevas y una, una reestructuración. La, 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 la primera, el, la prim, el primer, digamos, la primera reestructuración fue a cargo de, de Amalia Cardoso, que fue este, lo que llamaron un no mayabombo, porque estaba muy lleno de, muy saturado de, de réplicas de, en fibra en fibra de vidrio, que de hecho, Ecvalam, que tenemos ahora en el, en el jardín, pues estaba justamente al interior de la, de la sala. Entonces esto motivó muchas quejas y, y algunas alguna circunstancias que motivaron a que esto se, se reestructurara. Y el, la, la sala, como conocemos actualmente, pues es una museografía que desarrolló Mercedes de la Garza, que bueno, es como muy, muy secuencial, pues tiene que ver también con, con las épocas y quién está a cargo de la, de la curaduría. Nosotros actualmente estamos eh, tratando de llevar a cabo, de impulsar una, una nueva reestructuración y hacer una, una presentación, un discurso quizás un poquito más dinámico en términos de lo que hoy conocemos eh, sobre lo que es el, el mundo maya. De tal manera que yo creo que muchas de las piezas que, que tenemos justamente en, tanto en bodega como en bóveda, pues podrán pasar a formar parte justamente de, esta, de, de este nuevo discurso curatorial. Hay que recordar, si uno visita el, el, el Museo de Antropología y la sala, la sala Maya en particular, pues ves jainas, 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 jainas. Es como un tema muy recurrente. Creo que no hay, pocos son los espacios quizás donde tenemos eh, las piezas que vienen de, de Izapa o de, o de Chapa, de Corso. Es prácticamente el único lugar donde no hay jainas. Y el último, el último espacio que está destinado a la salida, pues tenemos piezas de, de Chichel. De tal manera que, que, por ejemplo, yo había mencionado que el, que el guión bueno, había sido estructurado por el maestro Rus y después pues, influyó mucho también la, la presencia del, del maestro Piña. Entonces, si analizamos los, los sitios que ellos excavaron, pues, te darás cuenta de, de cuál, cuáles fueron los elementos museográficos que se, que se nutrió el, el museo. Palenque, Chichén... Y Jaina básicamente es lo, lo que tienes o lo que tenías en este en este discurso de 1964 en esta reestructuración que hizo mercedes bueno ya se fueron ampliando las, las perspectivas y obviamente muchos son las las esculturas de, de yaxián que también fueron trasladadas en la misma época al museo 18 piezas que se extrajeron del, del sitio una especie como medio de saqueo institucional para llenar una, una sala de, de, de museo y de alguna manera, pues este movimiento de piezas de alguna manera contribuyó también al estado de conservación del, del propio sitio. Entonces, yo creo que sí es importante estar haciendo este tipo de, de renovaciones, de mostrar piezas que están en, en bodega. Digo, el material que tenemos de Jaén, el conquiliológico, por lo menos que llevamos estudiado, hay cosas que son realmente interesantes. Por ejemplo, no se muestran en la, en la sala eh, textiles que vienen del, del cenote sagrado de, de Chichen. Muchas fueron obtenidas en las excavaciones, bueno, en, el, en las exploraciones subacuáticas que hizo el, el maestro Piñen en 67. Entonces creo que hay piezas que sí vale la pena integrar al, al discurso, pero, pero las piezas tienen que obedecer a una estructura discursiva, tienen que estar contando algo. Y esa es la razón realmente de ser de, del museo, no tenerlas como piezas excepcionales, como piezas bonitas que no te dicen nada dentro de la, de la estructura discursiva. Es un poco lo que estamos ahorita tratando de, de hacer de, con esta nueva propuesta de, de reestructuración. Pero bueno, en vista de los, de los recortes presupuestales y las condiciones institucionales, pues bueno, esperemos que algún día podamos llevar a cabo este, este proyecto. Muchas gracias, eh, Daniel, muy, muy gentil. Aprovechando, te, te voy a hacer una segunda pregunta que está aquí en, en fila y, y es de Sandra Balanzario, que nos pregunta, en el caso de Jaina, el Museo Nacional de Antropología conserva los expedientes de ingreso de las piezas, ¿se tiene la información completa del contexto arqueológico, o sea, informes técnicos? ¿Qué opinas, Daniel? Pues bueno, este, saludos a, a Sandra, de entrada, hasta, hasta Quintana Roo. Eh, Jaina, y creo que lo mencioné en mi, en mi presentación, es yo creo que el ejemplo muy, muy típico de muchos proyectos del, del instituto, donde de repente las piezas empiezan a entrar y a, y a llenar las, las gavetas de los estantes y eventualmente pues, los informes o se pierden o se los roban o se traspapelan o de todo a saber qué pasa. Eh, Jaina es un, es un caso muy muy interesante. Tenemos, por ejemplo, hay unas cartas de Nazario Quintana Bello, que fue, digamos, el primer custodio del sitio. Y curiosamente, de él hay, hay comunicaciones constantemente al centro hablando sobre la presencia de saqueadores. De hecho, él eh, captura un grupo de saqueadores y le quitan las piezas y las, y las manda al Museo Regional de, de Campeche. El siguiente proyecto importante, bueno, el primer proyecto realmente importante es el que realizan en 42 y este 43, eh, Miguel Ángel Fernández, y, y esa, son, son dos años de, de excavación. Esto se publicó, están los informes en el archivo técnico allá con, con Pepe Ramírez, y además estos informes se publicaron en la revista mexicana de estudios antropológicos. El proyecto, el siguiente proyecto fue de 47 con el maestro Piña, justamente en esta reestructuración que estaba haciendo caso, de que mencioné también el, en, el, en el Museo de, de Moneda. Y para esto Piña publicó un pequeño folletito en, este, en, en el Museo Arqueológico de, de, de Campeche, que en realidad son una serie de, de ilustraciones donde él, él reporta, si no mal recuerdo, ahorita no recuerdo bien las... Las cifras van a ser como 96 entierros, poco más o menos. Pero no hay mayores datos ni hay mucha más información. El siguiente proyecto es el de Carmen Juc de Leonard, 57, ya publicó dos artículos. Eh, su archivo se encuentra actualmente en, en Morelos. Este, tuvimos oportunidad de, de revisar algunas cosas con Baltasar Brito de la Biblioteca Nacional de, de Antropología. Tratamos de impulsar un proyecto con la, con la comunidad, se sí, hizo un rescate que estábamos haciendo la revisión justamente de algunos documentos. Pero bueno, esto termina también en, en las buenas intenciones de la, de la, del, del municipio en turno. Iban a comprar pintura, iban a hacer los arreglos, la impermeabilización del espacio donde estaban. Baltasar hizo una excelente labor de, de resguardar, hacer más o menos una revisión general de lo que había archivo libros que es una biblioteca realmente muy muy interesante la de la de, la, la de doña carmen está ahí junto su, su casa ahí quedó todo embalado y ahí se, ahí se perdió esta esta información digo ahí está enterrada para ver cua, cuando algún arqueólogo se presenta y el proyecto de 64 este pues no hay informes salvo el trabajo que publicó piña con motivo del, del museo de, de la inauguración del museo en 64, que es la famosa publicación Jaina, La Casa en el Agua. De ahí vinieron los proyectos que hicieron en 73 y 74 con con, Sergio, con este Carlos Serrano y Sergio López. Bueno, y, y que bueno, ellos sí más o menos hay, una, hay un trabajo interesante. Buscar información sobre Jaina realmente ha sido de una enorme, enorme complejidad. De hecho, para el, el trabajo que, que entregamos para, para publicar, que tiene que ver mucho con, con rutas de intercambio, esos trabajos que hemos venido realizando con, con Adrián, con y con Maleni, ya publicamos una parte de Yaxilán, otra parte de, de Moral Reforma, tratar justamente de establecer la, la proveniencia de, de, de las especies marinas primero, y después justamente de toda esta... Los aspectos tanto tipológicos como a nivel de, de técnicas de, de manufactura, que es básicamente el, el trabajo que logramos desarrollar. Pero realmente no hay, no, no hay informes, hemos estado buscando por todos lados, en Mérida, en Campeche, fuimos al archivo del maestro Pecha y nos recibió este, Iván, Iván Urdapilleta Camal, que es este sobrino nieto de, de Piña y él está a cargo de la de, de Campeche pues facilitó todo tipo de, de materiales, fotografías y todo y estuvimos revisando los, este, los documentos del maestro Piña, pero pues de Jaime no hay nada y es lo que pasa, pues no solamente con Jaime sino que con muchos proyectos ahí está lo que trabajó Pareñón, por ejemplo, que finalmente quedó mucho del material guardado en los cajones, Yaxilán es otro ejemplo, aunque yo formé parte de ese proyecto, pues guardado ahí en las en las gavetas esperando el sueño de los justos. Eh, en el museo, el archivo del museo, pues prácticamente no tiene información tampoco sobre, sobre Jaime. Entonces, creo que por eso me parece muy importante esta iniciativa y pues cuando estuvimos en, en contacto con, con Silvia y todo para poder, este, pues combinar lo que estábamos haciendo de trabajo de investigación y sobre todo el, el apoyo de, de Brenda, que además señaló que es un trabajo pues casi... Detectivesco, pues sí, o sea, hay que estar hablándole a los colegas, a Eric Taladuar en París, a ver si él se acuerda de unas piezas que excavaron en, en Toniná, y Eric te dice: No, pues es que yo entregué toda la, la documentación, pero no te preocupes porque eso está publicado. Entonces, pues sí, efectivamente me mandó el volumen 4 de, de Toniná y ahí, y ahí estaba. Entonces, de veras, tienes que andar pastoreando por toda la, la información, lo de Chapa de Corso, de Izapa, que además todo está publicado por la Fundación Arqueológica del, del Nuevo Mundo, se les ha criticado porque son mormones, porque no sé qué tanto, pero son de una disciplina verdaderamente impresionante. Había incluso una de las exposiciones de San Ildefonso, hay una cédula de Amalita Cardos de una pieza muy conocida de, de Chapa de Corso, y en el en la, en la pieza dice, de procedencia desconocida. Entonces, dije, esto no puede ser, entonces le hablé a, a Tomás Lee, que todavía vivía, y le dije, oye, Tomás, pues yo esta región, pues no la conozco arqueológicamente, ah, no te preocupes, ¿qué necesitas esto? Pues ahí está, y aparecen las publicaciones ahí, tal fecha. ¿Quién, ¿Quién hizo la excavación? ¿En dónde se encontró? ¿El número de objeto? Este, ¿Si es de tumba? ¿Si es de entierro? ¿El número de piezas? son Verdaderamente es, es impresionante. Entonces, justamente esta labor que hemos desarrollado de manera conjunta, con registro, pues tiene como, como propósito eso, ¿no? O sea, que podamos subsanar este rezago histórico de, de 60 años, que bueno, o sea, pues esperen, no sé si la vida me alcance para terminar, digo, no es mucha la, muy grande la colección, pero este, pues nos falta todavía entrarle a la, a la bodega, estamos ahorita, queremos realizar un, un proyecto con las figurillas de, de Heine, entonces estamos armando una enorme base de datos que vamos a legar para los futuros arqueólogos, a ver si en algún momento aparece por ahí algún, algún documento que nos diga de dónde vienen las fotos del maestro Piña, pues han sido excepcionales. Y tuvimos también apoyo de Roberto Jiménez Obando, que trabajó en, en Jaina y que también estuvimos tardes platicando con él y nos relataba y nos se iba acordando de las, de las excavaciones, pero el maestro Piña le quitó las libretas de campo porque alguien iba a hacer un trabajo de, de tesis. Y hoy no hay ni informes ni libretas de campo, entonces lo único que tenemos pues es... Ahora sí, como dice la maestra No a lo caiga, mijito, porque <laughs> no hay de otra. Gracias, Daniel, muy, muy amable. Eh, para terminar con, con, contigo, una, bueno, eh, aprovechando que estás a, a cuadro, eh, quiero transmitirte un saludo de Rebeca Perales. Eh, dice, saludos a Daniel Juárez, eh, de allá de Tabasco, y te pregunta, pues, relacionado. Con esto de Jaina, justamente, que ya, ya, ya lo has básicamente abordado. Dice: ¿La obra que publicarán incluye piezas de museos y que se sabe proceden de la isla de Jaina? Bueno, de entrada, un saludo a Rebeca y a, y a don Jacobo, a Jacobo Bugartemo. Este, no, bueno, la, la, lo que estamos publicando no incluye, no va a incluir otra cosa que no sea el, el, el acervo del, del museo. Este. Porque, bueno, pues justamente lo que tratamos de hacer es de dar a conocer estas, estas, estas piezas que, que tenemos tanto en bóveda como en, como en bodega. Entonces, este, digo, va a ser, va a ser un, un trabajo interesante cuando lleguemos a la parte de, de figuras, porque, bueno, pues podremos tener un material comparativo. Ahora no queremos hacer estas tipologías clásicas de figura tipo A, tipo B, tipo C, que realmente no te dice nada, sino queremos entrar... A, un poquito más a los aspectos de carácter más más simbólico no la representación de la de la persona cómo se veían un poco desde el punto de vista émic de la propia sociedad maya estamos tratando de, de estructurar un proyecto de esta de esta naturaleza porque bueno pues sabemos que muchas de las de las figuras de jaina realmente ni siquiera se fa, se manufacturaban en jaina venían de jonuta hay muchos análisis este que así lo, lo consignan, no los, los trabajos que se han hecho al, al respecto. Entonces básicamente nos vamos a enfocar al, al material del, del museo porque pues, es el, el acervo que, que tenemos. Pero bueno, pues o sea, yo sé que Rebeca tiene también material allá en, en Tabasco. Entonces bueno, pues este, podemos compartir muchísima de la, de la información. Con era un placer también trabajar allá con, con los buenos amigos de, de Tabasco, que hay muchos por allá afortunada. Más amigos quizás que enemigos. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Eh, paso a una, una de las últimas preguntas que al, al momento han llegado. Y esta va dirigida para Talía, restauradora, por favor, ahí te, te solicitan una respuesta. a ah, justo Sandra, Sandra Balanzario nuevamente nos pregunta, los cursos sobre el robo de piezas... ¿En qué consiste la capacitación? ¿Quiénes tienen acceso a esos cursos? Tiene que ver con los, con los cursos que mencionaste, ¿no, Talía? Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. Eh... Hay, hay ya un trabajo fuerte de, de parte de la, de la Dirección de Atención Integral a Comunidades, eh, específicamente con las comunidades. Parte de los cursos que les comentaba que se dan, algunos son de conservación preventiva, y hay un, sí hay un énfasis allí en el tema de la prevención de robos, sobre todo en los templos, ¿no? Con las comunidades se trabaja en. en Haciendo énfasis en la importancia de la prevención, ¿no? En, en la importancia de la prevención, en eh, verificar cuestiones de seguridad en el templo, por un lado, y también en la importancia de elaborar los inventarios. Es, es una línea de trabajo muy importante, pero actualmente, en todo este programa que estamos implement, implementando de prevención y, del robo y del tráfico ilícito, eh, hemos estado trabajando en la identificación de, eh, de grupos con los que tenemos que trabajar, eh, eh, asociaciones religiosas, eh, con, con custodios en las zonas arqueológicas, con las comunidades que están cercanas a las zonas arqueológicas. Tenemos también identificado que tenemos que trabajar, por ejemplo, con el personal de aduanas, es muy importante capacitarlos. Para que, para que eh, también entiendan qué, o sea, qué es el patrimonio, qué no puede salir del país, cómo se tienen que vincular con nosotros. Y nos parece también importante allí desarrollar un trabajo de capacitación al interior del instituto, ¿no? Para que sepamos también eh, en las ventanillas únicas qué se tiene que cuando llega una denuncia porque parte, parte de, de estas cosas que también preguntaban de, de cómo hacer que la gente se acerque al instituto por ejemplo que se haga registro tiene que ver también con la percepción que se tiene de la institución no y eso, y eso tiene que ver con, con cómo nos comportamos todos con las comunidades cuando se acercan con nosotros de, de, de no tener un, un planteamiento de que el instituto solo norma define qué es el patrimonio sino de un diálogo con las comunidades ¿no? yo creo que eso, eso es algo muy importante y eso es algo que en el instituto tiene que permear esta, esta, este trabajo de, de cercano con la sociedad porque solo así me parece que es que podemos eh, conservar el patrimonio. Gracias A ti, Dalia, y justo yo creo que has dado has dado en el clavo porque la labor de la institución pues actualmente debe de ser eh, eh, orientadora y facilitadora para, para las comunidades, porque es la única manera de poder tener en, en buenas manos, en buen, en buen resguardo, con la debida orientación del instituto, pues todo este patrimonio que nos pertenece a todos. ¿no? Gracias, Talía. Y hay una pregunta más de un comentario y pregunta de igualmente de Sandra Balanzario, que quien enviamos nuevamente un saludo. Y va dirigido a nuestras, eh, nuestras amigas eh, ponentes de la, bueno, de, la, de la cuarta charla, eh, miembros del Consejo de Paleontología. Y dice, eh, dice Sandra Balanzario, felicidades a las ponentes en el área de paleontología. ¿Pueden informar cuál es el estado de conservación de los hallazgos de Santa Lucía y cuál será su destino? Gracias. No sé si quisieran abordarlo. Sí, eh, bueno, para comentar que, eh, bueno, en este caso, pues el proyecto tanto de salvamento como el proyecto de investigación que se está haciendo en paralelo para los yacimientos paleontológicos de Santa Lucía está en proceso. Eh, el estado de conservación pues va a depender eh, en exactamente cada uno de los contextos paleontológicos que se están recuperando pero de dentro de ambos proyectos eh, tanto el de salvamento como el de investigación está considerada la parte de la conservación de los restos fósiles y sobre todo tratando de obtener toda la información asociada del contexto como de los posibles análisis eh, químicos que puedan aportar información de, de estos elementos el destino pues hay que recordar que Ambos eh, proyectos están eh, dentro eh, y ejecutados por personal del instituto. Pues la custodia es, nos corresponde a nosotros y sobre su destino, pues en ese momento eh, se está haciendo la valoración correspondiente para, para ello. Y ya daremos eh, nota al, al respecto una vez que se terminen eh, estos trabajos de investigación. Ok, gracias, Felisa. Eh, hay una. Un comentario, eh, una felicitación y una pregunta de Gerardo Sámano que nos escribe, ¿cómo hacer coincidir el trabajo paleontológico, aprovechando que, que estás eh, feliz, eh, desde luego Rosalía y Leti, ¿cómo hacer coincidir el trabajo paleontológico cuando, por ejemplo, en Guerrero lo lleva a cabo la Universidad de Guerrero, la Universidad de Morelos, la UNAM y el INA? Bueno, en... Ajá, sí, interesante y gracias por la pregunta. Yo creo que un poco, y retomando algo que en su momento se habló, eh, es una, un trabajo de colaboración y de cooperación entre las instituciones. Y en este sentido, pues la, eh, los invitamos a registrar los proyectos de investigación que estén eh, desarrollándose para exactamente hacer eh, coincidir y, y delimitar un poco las áreas de intervención de cada uno de estos elementos. Particularmente eh, para las actividades educativas, pues será necesario revisar eh, eh, los elementos eh, que tendríamos que atender. Eh, porque yo sé que hay localidades donde, donde posiblemente varios grupos de investigación o, o grupos escolares podrían eh, incidir en ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que de ver de qué manera eh, no se empalmen las actividades y, sobre todo, si hay un proyecto de investigación, no se dañe por este tipo de, de visitas que pudieran hacer. Entonces, más bien, en este sentido, es invitarlos a presentar el, el proyecto de investigación que estén desarrollando eh, en, en la entidad al Consejo de Paleontología. no? Ahí nosotros tenemos una página web donde damos la información para la presentación de los proyectos de, los proyectos de investigación eh, eh, y ahorita ponemos el, el link y ahí eh, establecemos los, los lineamientos mínimos para hacer esta revisión, los cuales a través de la revisión de, en el pleno del Consejo emitimos las, las recomendaciones correspondientes. De acuerdo, Felisa, muchas gracias. Eh, hay una, una última pregunta relacionada con el tema paleontológico. Bueno, sin duda, está, este tema está teniendo bastante rating, Felisa. Es de Ángel López García, que nos pregunta qué pasa con los elementos paleontológicos afectados por los trabajos petroleros. Ok, bueno, eh, en los trabajos petroleros por lo regular lo que está asociado son microfósiles y entonces ahí se hacen las exploraciones correspondientes. Ahí tenemos compañeros del Instituto Mexicano del Petróleo que son los que revisan estos materiales y en su momento están... Eh, eh, preservados estas partes, estos materiales y me parece por ahí que hay un proyecto de una litoteca, eh, porque exactamente estaríamos hablando de microfósiles para, para esta situación. Y de igual manera, eh, como sucede con otro tipo de obras, también se hacen estos proyectos de salvamento cuando se va a considerar estos elementos y que en este sentido ya también se está considerando lo paleontológico y eh, nada más hay que tomar en cuenta la naturaleza misma que tiene esto no eh, a diferencia de lo que sucede muchas otras veces con los elementos arqueológicos donde en una prospección de superficie se puede identificar en este sentido muchas veces los bienes paleontológicos van a eh, detectarse una vez hechas excavaciones o eh, elementos de remoción de los materiales no entonces sí es importante entender un poco eh, los las áreas que podrían ser intervenidas para establecer la estrategia de reconocimiento de estos bienes eh, paleontológicos. No sé si Rosalía quisiera aportar más. Pues no, como bien lo mencionas, los fósiles que uno eh, tiene que ver precisamente cuando se realizan trabajos petroleros son básicamente microfósiles, ¿no? Eh, y pues sí, como bien lo mencionaste, están en resguardo del Instituto Mexicano del Petróleo. Muy bien, pues muchas gracias a, a ambas, Rosalía y Felisa. Pues eh, básicamente así estamos llegando al, al término de esta, de esta transmisión, de esta sesión vespertina de el, eh, la mesa número cuatro, dentro del primer congreso sobre el registro de patrimonio cultural en nuestro país. Quiero agradecerles y unirme simplemente a las felicitaciones, múltiples, múltiples felicitaciones que pueden leerse a través de los chats a los ponentes de esta, de esta mesa. Eh, Maestro Daniel, eh, Iván Rivera, Felisa, Leticia, eh, Rosalía, eh, Talía. Pues un placer haber eh, podido platicar esta tarde con ustedes. Y quiero invitar a los, a las personas que nos escuchan, a nuestros amigos en línea, pues eh, invitarlos a que se suscriban al canal de Ina TV eh, para que nos eh, sigamos conociendo eh, los pormenores de la actividad, no solo registral dentro de Ina, sino de las diversas eh, de diversa gama de labores de este instituto eh, eh, quiero mencionarles que de las tres de las tres eh, mesas anteriores que ya, ya están disponibles en YouTube desde el momento en que termina la transmisión a la, al momento ya se han reproducido más de 10.400 veces en conjunto esas tres mesas y seguramente esta cuarta mesa que ha resultado muy, muy, muy eh, nutrida y muy interesante para todos pues no, no será la excepción y bueno, pues eh, eh, de mi parte, pues es, es todo. Quiero agradecerles a todos los, eh, eh, los organizadores y al equipo de la Dirección de Medios de Comunicación su, eh, su apoyo. Y bueno, pues un saludo eh, con los deseos de salud y bienestar para todos. Excelente tarde. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Saludos. Gracias. Gracias a ustedes y recordarles que. Mañana, miércoles, no hay transmisión del Congreso. Es hasta el próximo jueves y viernes, que es, eh, son las últimas mesas. Les invitamos a que sigan pendientes. Hasta luego. Hasta luego.